Vale. Vale. ¿Se escucha ahora? <laughs> ¿Se escucha ahora o no se escucha? O. o... a saber, no hay audio. No se escucha nada. ¿Ya? ¿No son? ¿Ahora sí? Ahora... Joder... <laughs> ya empezamos, maldito OBS, cuando no es YouTube es OBS Nada, que he estado tocando unas cositas y seguramente pues habré sido yo el que se ha cargado el audio eh. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo puede...? Ahora sí, ahora sí, vale, vale, ok, 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 okay. ya está Pues decía que muy buenas noches, eh, bienvenidos a todos, un domingo más a la hora de Hardware Episodio 26 eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya veo que estáis casi todos. os había saludado, pero no se escuchaba. Y decía que esta semana, pues, ha sido una semana tranquilita. Así que vamos a hacer un pequeño repaso a las noticias. Y lo siguiente hablamos de lo que queráis. Tranquila y llanamente tenemos dos horas por delante para hablar de cualquier tema. Eh, y también hace muchísimo calor. O sea, escucharéis el ventilador, pero es que es imposible estar sin ventilador aquí. Vamos a empezar por una noticia que yo creo muy interesante y que la verdad es que. Eh... Saltador, ¿responderás cosas del foro en directo? Bueno, puedo probarlo. Lo que decía, una de las noticias más interesantes y que más me ha impactado. Los fabricantes de placas base actualizan las BIOS para soportar los procesadores Intel de 8 núcleos. Contra todo pronóstico, yo no me lo esperaba. Me esperaba que el Z390 fuese el chipset específico y encargado para los 8 núcleos de Intel, al parecer va a ser que no, que las placas Z370 reciben una actualización de BIOS, la cual las va a hacer compatibles con todos los procesadores de 8 núcleos. Novena generación, que se supone que estará aquí a la vuelta del verano, debería estar sobre septiembre, octubre, y que yo creo que esta vez sí, esta vez sí, Intel lo ha hecho bien. Ya estábamos hartos de procesador, chipset, procesador, chipset, procesador, chipset y si total. No dejan de ser un refrito de la octava generación estos de novena. Entonces yo creo que esta noticia es bastante interesante porque va a poner el panorama de Intel y AMD bastante más equilibrado en ese aspecto. A la espera de los nuevos procesadores de 10 nanómetros, estos seguirán siendo de 8 nanómetros. El único cambio que hay, pues que los i7 o los i9, no lo sé, e, saltan de 6 núcleos a 8. Así que bastante interesante, yo creo que, que a todos nos beneficia esta noticia, ¿no? Si Intel tomara esto por costumbre, la verdad, de hacerlo, cada dos procesadores un chipset, en lugar de procesador chipset, procesador chipset, pues a lo mejor diría un poco mejor las cosas. Vamos a seguir con Intel, y es que se han detectado dos variantes del Spectre para procesadores Intel. Bueno, llevamos un año que en cuanto a vulnerabilidades está siendo absurdo afecta esto a mi ordenador Sí. es problemático no no vais a tener ningún tipo de problema esto lo parchearán y ya está eh, se supone que en este caso afecta procesadores intel amd y arm y la verdad es que como siempre tienen que tener un acceso administrador al equipo y demás o sea que al margen de la noticia no hay mucho de lo que preocuparse sí que hay otra noticia que no he subido que no he puesto esta semana que es el tema del chrome con el consumo de ram para paliar espectro para parchearlo y demás es pues que lo veo, lo veo un poco absurdo. Es decir, son muchas vulnerabilidades las que están saliendo, pero ninguna es de esas que podamos decir realmente vale, guay, impacta en mi ordenador. Ya sabéis que al principio de meldown y Spectre muchísima gente decía que esto tendría un impacto de un 25% en los procesadores de Intel y al final se ha quedado en un 0,5 me parece por ciento, excepto en el mundo de servidores que es un mundo aparte. Vamos con AMD y en este caso la AMD Radeon Instinct Vega 20 de 7 nanómetros daría una potencia de 20,9 teraflops, en teoría, en teoría. Bueno, Vega, un refrito de Vega a 7 nanómetros, a ver si pueden conseguir que funcione un poco más, en este caso más orientada al sector profesional que no el sector particular o el sector gaming. Y bueno, básicamente, pues ahí tendríamos los pequeños beneficios de eh, saltar con esos nodos a 7 nanómetros. No hay mucho más que decir. Eh, mejoraría entre un 30 o 40% la eficiencia energética. Muy bien, se espera que llegue a 20.49 teraflops. Pero el problema de AMD no es en sí la potencia bruta del hardware, sino todo lo que le acompaña después: drivers, soporte de softwares y demás. Ya veremos cómo acaba la historia. No quiero tocar mucho más datos y me espero hacer un vídeo más específico acerca de. De Vega 20. Vamos a saltar con Arrock. En este caso, la siguiente noticia es que confirma que hasta 2019 no veremos nuevas tarjetas gráficas de AMD. Esto ha sido una filtración de Arrock. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Que al parecer las RX 600 no existen. Y que la siguiente generación de gráficas de AMD vendría ya para el 2019. Que tampoco queda tanto. Total, estamos en medios casi en agosto. O sea, seis meses y ya es 2019. Pero bueno, eh, Has dice que cree que, buenas noches Has, que, que, la, que la radio Instinct tendría una potencia similar a la 1080T. Sí, el problema es que si está todo al sector profesional y al sector de inteligencia artificial, pff, no tiene cabida en el mundo gaming. Bueno, vamos ahora con dos noticias de Internet bastante interesantes y ya son las últimas que voy a tocar esta semana. Primero el ataque de YouTube a los creadores de contenido que publicitan sus canales de Twitch, denunciando en este caso por parte de Linux Tech Tips. Vamos a hablar un poco acerca de este tema. Sí que es cierto que Linux Tech Tips subió un vídeo diciendo que la gente fuese a Twitch a ver un directo y YouTube le borró el vídeo. Pero hay que decir las cosas como son. Ese vídeo era única y exclusivamente de promoción de Twitch. Y en este caso yo lo veo bien. Lo que es lógico es que una plataforma no permita publicidad de otra. Sí que también hay que decir que esto no es algo generalizado, es decir, yo también a veces promociono el canal de Twitch, tengo links y no por eso me van a borrar un vídeo ni va a pasar nada, sino que YouTube se ha quejado específicamente de este tipo de vídeos de 30 segundos, un minuto o dos en los cuales se llama a tu audiencia de YouTube para enviarlos directamente a Twitch. Es decir, no están diciendo que no se pueda hacer publicidad ni nada así porque consideran Twitch como otra red social, lo que no ven lógico es que hagan un vídeo solo intencionado a tal efecto. Y bueno, pues la ha caído a Linux como le podía haber caído a cualquier otro. Hay otros youtubers que han reportado cosas similares, pero no deja de ser una anécdota. No creo que YouTube vaya a borrar todos los vídeos en los que aparezca Twitch como palabra ni nada así. Simplemente pues es eso, hay que explicar las cosas como son y en este caso pues han tomado medidas contra una serie de vídeos que se está haciendo muy popular, os ha hecho muy popular últimamente, que es subir a un canal, sobre todo cuando eres un youtuber grande, subir a un canal el típico vídeo de un minuto diciendo: Hey, estoy haciendo un stream en Twitch, pasaros todos por allí, venid corriendo, y ya está. Ese vídeo no aporta nada a la plataforma de YouTube, solo aporta que los suscriptores vean directos a Twitch. No hay mucho más que decir, yo creo que por parte de YouTube es correcto, ¿no? O sea, en sus cláusulas y políticas está puesto y especificado así, lo veo lógico. Y la siguiente noticia de Internet es que hay una vulnerabilidad en Gamil, de, de Gamil, de Gmail, ¿vale? Una pequeña errata pendiente de corregir, en Gmail que permite robar nuestro dinero de PayPal suplantando identidades. Bueno, pues... Este pequeño error de Gmail, ya sabéis, a veces os he hablado de las APIs, la vinculación que hay entre APIs de diferentes cosas. Ya sabéis que, por ejemplo, Facebook tiene apps que vinculan mediante APIs a páginas web o a vuestros canales de YouTube. En YouTube también podéis vincular la API misma de YouTube con Twitter y cosas así. Pues bueno, al parecer, pues hay un exploit que permite, gracias a la utilización de una de estas APIs y, y de Gmail, haciéndote cargo del Gmail de, de una persona, suplantar la identidad. Y de esta forma poderle sacar dinero a Paypal ¿Qué queréis que os diga? Fallos de estos los hay a montones Supongo que lo corregirán, devolverán el dinero Ya sabéis que Paypal da mucha seguridad a los compradores Y por tanto no creo que haya mucho más lío ni problema Más allá de lo llamativo de la, de la noticia Vale, y ahora sí Ya he dicho, no voy a tocar más noticias Hace mucho calor eh, semana muy tranquilita, podríamos hablar de los i9 que vienen, de las arquitecturas nuevas, de lo que queráis. Pero yo creo que aquí voy a dejar ya las noticias y pasemos a preguntas y respuestas y a charlar un ratillo con vosotros. Hoy no tengo muchas más ganas de tocar temas de noticias, ni os voy a hacer spam del foro, ni del sorteo, ni nada. Veo que nadie dice nada, estáis todos muy tranquilos. Está todo el directo muy tranquilo. Se nota que ha ganado Francia el mundial, ¿eh? Y estáis todos celebrándolo porque os gusta Francia. ¿Asaltador, has pedido una NZXT500, sí, para hacerle pruebas. Primero tengo una Kraken X72 y cuando acabe de hacer la review, pues ya, si acaso, hablo con NZXT. ¿Por qué 8 likes de 18 personas? Eh, según yo veo, somos 153 espectadores, 40 likes. Un like que ayuda bastante al, al canal y al directo. Calum Lynch dice: Hola, Saltador. Buenas noches. ¿Cómo puedo hacer para que mi i5 8400 en una Rock B360 Pro 4 llegue a 4 GHz? Solo alcanza 3,79. Gracias. Bueno, pues eh, esto lo expliqué en, en el primer vídeo del curso de Overclock. Básicamente, vamos a abrir una calculadora. Eh, tu frecuencia de reloj, que en este caso son. 3790 que... Uy, 37.000, la Virgen. Que si lo partimos entre 100, quiere decir que estás utilizando un multiplicador de 38. 38 por 100. Pues bueno, si cogemos ese mismo 38 y lo multiplicamos por 38, por 102 del bus... Eh, 3.800, no, vamos a volver a hacer la multiplicación, 38 por 105, 3.900, pues tendrías que subir el bus, hacerle un overclock al bus, el único problema es que cuando haces un overclock al bus no solo haces overclock al procesador, sino también a la tarjeta gráfica, a las memorias RAM, a los puertos PCI Express, a los puertos SATA, a todo el chipset en general y es más probable que alguno de esos componentes haga tope, toque límite y provoque un pantallazo azul. Pero bueno, y aparte creo que en los Intel está capado el bus a 102,5, si mal no recuerdo. Creo que era 102,5. Pero bueno, puedes probarlo, subir un poco el bus a ver si te llega. Eh, Alfonso Martínez dice: Saltador, si la nueva Vega 20 la pones a tope, ¿sirve para fundir hierro? <laughs> era una pregunta. ¿Sirve para fundir hierro? No lo sé. O sea, si se supone que es más eficiente, tendrá un consumo bajo, pero. No lo sé, o sea, no, no, no tengo mucha idea de esa Vega 20, vamos a ver a la noticia otra vez, es que nos sale el consumo, que sería interesante, es que lo interesante de la arquitectura Vega ya cuando os traje el análisis es que es buena arquitectura, lo malo es que tiene un consumo desorbitado, habría que conocer el consumo, pero si es una tarjeta gráfica que consume 300 vatios, o sea, yo al menos me olvido en mi país. Ira, qué arte hice asaltador. Con tanto refinamiento de proceso de fabricación de Intel, deberían salir siete por un tubo, ¿no? <laughs> Pero los precios no bajan. Eh... Sí no. O sea, Intel tiene sus propias plantas de fabricación. Y si os fijáis, hace poco, o hace un par de semanas, o la semana pasada, os hablé de que Intel ya estaba sacando procesadores cuánticos. Intel, al fabricar, eh, normalmente lo que hace es coge una máquina. Estas máquinas valen mucho dinero y dedica esa máquina a fabricar ciertos procesadores. Aquí también habría que hablar un poco de, de cara a la calidad. A ver, algo que sí que ha ocurrido en el mundo de los procesadores es que, por ejemplo, cuando fabricabas un procesador de 8 núcleos y no salía bien, algún núcleo quedaba desactivado, se utilizaba como procesador de 4. Esto, por ejemplo, ocurre en los Ryzen en los cuales los procesadores más altos son los que tienen todos los núcleos activos y los que tienen algún pequeño fallo desactivan esos núcleos para sacar los Ryzen 3 y Ryzen 5. Intel tiene unas políticas de calidad más agresivas, por decirlo así. En este caso, cuando ellos fabrican un i5 de cuatro núcleos, si un núcleo sale mal, pues tiran ese silicio. O cuando fabrican un i7 de seis núcleos, si un núcleo sale mal, tiran ese silicio. Es decir... No lo reaprovechan y lo reconvierten en un I5 o un i3, sino que directamente lo descartan. Entonces, eso también son ciertas cosas que hace que Intel no pueda sacar tantos procesadores. Pero sí que es cierto que con todo el stock de procesadores que hay actualmente, pues se podrían bajar un poco los precios. Hablando del stock, ya de por sí, ¿eh? Se llevan mucho tiempo fabricando muchos más procesadores de los que se venden. Eh... Masterpick dice: Hi, ¿qué puedo hacer para que mi procesador no entre a los 70 grados? Eso después de, poner, de ponerme la pasta térmica, ¿qué hago? Es un Intel Core 2 Duo. Cambia el disipador. Es que no hay más. Si le pones pasta térmica y sigue haciendo esto, tienes dos opciones: o hacerle un delete para cambiar la pasta térmica interna, que a lo mejor ese procesador ya tiene unos cuantos años y estará bastante mal, o ponerle un disipador mejor. Es que no hay otra opción. Baxi dice Illustrator y Photoshop sobre Tofo. To Tofo será fot foto. Foto. Eh, Illustrator eh, es un software de eh, trazos. Eh, los trazos no pierden resolución por hacer plus plus encima. Eh, Photoshop, sí, son Píxeles, son imágenes, píxeles Y cuando haces mucho zoom, se pixelan. Esto a lo mejor si abro Illustrator Y no me explota el PC, ni se cierra El directo, no se cierra Vamos bien Entonces yo a lo mejor podemos enseñar Eso, el por qué Illustrator, lo utilizan Los ilustradores, vale, veo que no ha petado eh, Vamos a coger por ejemplo Este archivo, no sé lo que es Vale, es la, la medalla de Hardware esfera. si nosotros cogemos vale perfecto y hacemos más como veis tiene píxeles porque es una imagen no es un archivo de illustrator en este caso si busco por aquí de free pick, vamos a buscar en free pick algo un vector eh, ahí está vectores los vectores no pierden resolución a ver si encuentro algo rápido en free pick. y yo quiero un vector eh, sea de lo que sea me bueno, vamos a coger uno de, de... Ahí, de, de tecnología. Hay vectores de tecnología. Perfecto. Vamos a coger un vector de tecnología. Vamos a abrirlo. Y así podréis ver la diferencia. Pero bueno, básicamente es eso. La vectorización es mucho mejor de cara, por ejemplo, a imprimir a grandes formatos. Tal cual, en grandes formatos. Esperad que estoy buscando uno, que es que <laughs> todo lo que veo es, es muy muy raro. Vale, ya está aquí. Descargo, descargo. Y a ver si se me abre el archivo. Vamos a coger aquí el EPS. Cerrar. EPS. Ahí se está abriendo y ahí lo tenemos en pantalla. Y lo único que vemos la diferencia es esto. Cerrar. Y como veis es una imagen igual, pero no es una imagen, es un vector. Y entonces si hacemos mucho plus dentro, como veis, jamás pierde resolución. Los vectores no pierden. Entonces hace que Illustrator sea ideal, por ejemplo, para imprimir en plotas y grandes formatos. Es decir, impresiones mega grandes. Porque no pierdes resolución. Cosa que en Photoshop sí que perderíais. Veis, esto es una imagen de Photoshop que tengo que calcar o vectorizar, mejor dicho. Ahí está. <laughs> no me refería a eso. Era para, para aclarar una pregunta anterior Un procesador es recomendable para esos programas ¡Oh! ¡Oh! Vale, Maxi Pues la he liado y ya lo he explicado Ya es lo que hay Ariel, buenas noches Dice, buenas noches, el saltador en Ryzen ¿Se pueden asignar núcleos a tareas específicas Para que en multitarea Un programa no le quite recursos a otro? ¡Hostia! No lo sé si se pueden especificar Procesadores a... O sea, X núcleos a cada tarea ¿Eh? Eso lo veo un poco extraño. Quizá bajo Linux, bajo alguna distribución así, sí, pero bajo Windows no me suena, ¿eh? Bajo Windows no, no, no me suena. Lo que sí que se puede hacer es, si tienes varias gráficas, asignarle un software, una gráfica u otra. Pero bueno. MasterPick dice hardware sfera. ¿Qué es mejor? ¿Más gigabytes de RAM o más megahercios para más FPS en juegos? Todo dependerá de tu equipo. Por ejemplo, si tienes un ordenador con 2 gigas de RAM, lo ideal sería más gigas de RAM. Pero si tienes un ordenador con 8 GB de RAM, que para los juegos debería ser suficiente, a lo mejor te compensa más subir la frecuencia. Aunque hay un vídeo en el canal donde ya lo expliqué: que en los Intel el impacto es mínimo. En los Ryzen, pues sí, porque básicamente Infinite Fabric funciona a la misma frecuencia que las memorias. Entonces, ahí sí que tiene un impacto bastante positivo. De eh, William dice: el a A89600 9600 funciona bien. No me puedes cuestionar porque lo tengo y sin tarjeta gráfica me corre bien los juegos con 8 GB de RAM DDR4 2400. Eh, sí, yo tengo una 10 y corre bien. Dentro de lo que es una Apo en sí, pues está bastante bien. Buenas noches, Power Metalero. Hice buenas, Marcos, buenas noches. Cuéntanos sobre el accidente de ahí muy por arriba. Pues... Nada. O sea... ¿Cómo lo explico yo esto? Mirad, a ver... Mmm... Yo, yo lo voy a explicar rápido. Es que el otro día tuve un accidente, pero lo voy a explicar muy rápido, muy sencillo. Vamos a, a hacer una cosa muy sencilla. Yo llegué, había un semáforo, se pone en rojo, yo freno y vino un chico por detrás con un Seat León de los Nuevos y me pegó, me pegó por detrás. Y básicamente su coche ha quedado siniestro, al final ha retirado la denuncia contra mí, eh, se tiene que pagar él sus gastos y a mí no me tiene que pagar nada. Y mi coche, que es un montero del 96, no tiene nada más que dos rayas. Y mucha gente me preguntará por qué. Bueno, pues mi montero sería este cacho de hierro de 2.500 kilos. Cuando un coche frena, se levanta del culo. En mi caso, mi coche ya es mucho más alto que el suyo. El vino, entonces yo, claro, como estaba frenando, estaba levantado. El vino, que no me vio, frenó en el último momento y su morro se agachó. ¿Y qué ocurre? Que al agacharse su morro, se metió literalmente debajo de mi montero. El parachoques de mi montero es metal. Ahí hay un montón de ballestas y hierro, puro y duro hierro. ¿Y qué ocurrió? Que ¡Pum! pegó ahí abajo y saltaron pues radiador del aire acondicionado, le saltaron los airbags, el capó, todo el morro, todas las lucecitas de Xeon, las 5000 parafernalias, un montón de líquidos por el suelo y yo pues tranquilamente luego me fui. No nos hicimos nada, en este caso el golpe fue bastante, o sea, dentro del coche no notamos nada, notamos el pum del golpecito, pero ya está. El que sí que lo tuvo que notar es él porque el coche parecía que le había pasado una pisonadora por encima. Y no me lo cuentas, mamón, dice Roberto, que si lo puse por Twitter, lo expliqué. Pero, <laughs> nada, o sea, que, que fue una chorrada. Y luego, lo único problema es que, lo típico, o sea, tal como pegó, yo bajé corriendo, bueno, me giré primero, pregunté a mis hijas si estaban bien, a mi mujer, cojo, me bajo del coche, me voy corriendo para él, lo veo que el chale está abriendo la puerta, digo, oye, ¿estás bien y tal? Sí, me dice, sí, sí, que me he despistado, que no te he visto, que no sé qué, llega la policía... Y coge el chaval y dice: Es que me ha frenado un seco, el semáforo estaba verde y me ha frenado un seco, quiero denunciarlo. Y al final, pues, eh, habían cámaras de seguridad y tal. Y tras eh, yo ponerme en contacto con mi seguro, él con el suyo y la policía y demás, seguramente su seguro le dijo: Oye, que la policía nos va a enviar un vídeo. El chaval re retiró la denuncia contra mí, porque yo había frenado un seco, pero igualmente, por lo que me dijo el seguro, él tenía todas las de perder. Y al final, pues, ha hecho un parte amistoso. Pero lo único que sabemos. Es que su coche ha sido tasada la reparación en 12.400 euros en un coche que vale 16.000 y que tiene 3 semanas. Ese coche tenía 3 semanas. Es decir, si no es siniestro total, casi casi. Pobrecito. Overclock eh... <laughs> al Montero para más rendimiento. Hostia. Es un cacho de hierro increíble. ¿eh? Eso, eso, eso es un coche que vamos. El chico iba a 50, o sea, no iba más, ¿eh? Iba a 50. Lo que yo creo es que iba mirando el móvil o algo, porque impactó a 50. No, no había frenada en el suelo. Es decir, frenó el momento antes de pegar, pero no podía ir mucho más rápido, ¿no? O sea, estábamos en medio de una ciudad. Lo único es eso, la espectacularidad, el pum, montón de líquido por todos lados, y ya está. No hay mucho más que explicar de accidente. Estamos todos bien, todos en casa bien, y yo también, no hay problema, por eso. Vamos a ver. <laughs> eh, Mauricio Cabeza dice uh, Cabeza dice, saltador, ¿podrías hacer una guía Para hacer overclock a los Ryzen De segunda generación? Sí, ya tengo uno de los Ordenadores montados para hacer el curso De overclock, la parte 2, que hace un mes que la subí La primera, en este caso para Intel Y luego, pues, seguiré con los Ryzen, no hay problema por eso Uf, qué dolor <laughs> no, A ver no, eh, <laughs> Buenas, Joker Por si no lo sabéis, os lo voy a poner Mi coche eh, mi coche, eh, los que no lo sepáis, es esto. Es, es un. Es esto. Mi, mi coche es como este, exactamente. Es, es un trasto de hierro así, aunque veáis plastiquito. Si lo veis por la parte de atrás, o sea, o por la parte de adelante, por la parte de atrás, esto es hierro. Pero claro, si lo llevas levantado, los coches modernos pican aquí abajo. Pican por debajo. Y es muy difícil hacerles daño. Entonces, claro, bueno, aquí se ve mejor. ¿Veis? Esto es hierro. Pues él pegó por debajo, o sea, su morro se metió por debajo del parachoques son 2.500 kilos de peso es difícil, pero bueno, que tal no es seguro tampoco el coche, lo único que al ser un 4x4 de este tipo, pues son muy duros, pero bueno dejemos ya el tema del coche y demás sigamos con, eh, con, con con tema de de <tú> de los Panzer bueno, un amigo mío tiene un Wrangler otro amigo mío tiene un Hammer yo tengo un Montero, otro tiene un Patrol GR, bueno, son coches que están muy bien para ir a la montaña, muy divertidos. Los estúpidos no deberían conducir ni siquiera una bicicleta. Nacho, puede ser un despiste, o sea, yo al chaval no lo juzgo por chocarse. Yo por eso no lo he juzgado. Yo lo que lo juzgo es porque hay que ser gilipollas para cuando vienen los municipales decir... Me ha frenado en verde cuando yo estaba frenando tranquilamente porque se había puesto el semáforo en rojo y había un paso de peatones. O sea, eh, el quererse quitar la culpa así encima, que a lo mejor fue por el susto, qué sé, chaval joven, eh, debería tener unos 20 añitos, no se, sé, no olviden el parte los años que tiene, pero se le veía muy jovencito, eh, carnet de poco tiempo y tal, pues a lo mejor se asustó, no lo sé, pero. Ay Intenta. ¿Eh? eh. No, no que nos lo copie. ¿Cómo? Marcos, por cierto, ¿tienes las, las flechas listas? No de ma vale, vale, merci Roberto En México, cuando las bolsas de aire se abren Es pérdida total del auto eh, Bueno, claro, los airbags valen pasta O sea, rearmar los airbags Aparte de los sensores delanteros Que puedes romperlos en el mismo choque del, del parachoques Hay que contar que luego hay que sustituir el volante La parte del tablero Depende de qué modelo de coche Más las cargas de las bombonas Más todo el dispositivo electrónico Porque eso se rompe entonces, claro, es, es un poco jodido. Buenas, Horacio Ren. He eh, hecho de menos el vídeo de refrigeración casera chapucera. <laughs> tranquilo, Tan, Oberon, tranquilo. Que me he hecho... Bueno, ahora tengo un ventilador aquí, pero me he hecho con no para hacer un vídeo experimento esta semana. Linux Forever. Sí, sí. La verdad es que Linux, bueno, dependiendo de la distribución, es lo suyo. La hora del hardware, episodio 26. Veo que el título del directo no tiene nada que ver. ¡Uy! Binaris name porque me han preguntado acerca de un pequeño golpecito, pero la hora del hardware, eh, se semana 20, semana 20. ¿Cómo? Eh, eh, no entiendo eso. Ahora ahora me quedé loco. Yo solo tengo un Tesla Model 3. Wow. Sí, señor, un coche eléctrico es el siguiente salto que pegaré yo. Mi, mi Montero es un, un trasto diésel que consume una brutalidad y que y que bueno, que que no es nada ecológico. Antes tenía otro coche. Un, un coche, un utilitario más chiquitito con el que me movía. Y, y no creo que tarde mucho en pegar el salto a uno eléctrico, porque realmente ya no hago muchos kilómetros. Pero bueno, ir a que arte dice, saltador, ¿puedes hacer un vídeo en el que analizas cuál es la mejor opción para colocar las refrigeraciones líquidas? Sí, está pendiente. Eh, tengo varias refrigeraciones líquidas. En cuanto acabe las reviews, haré un vídeo, pues, montando de una unidad de dos y de tres en determinados sitios para que podamos comprobarlo. ¿Ya no hablas de minería? Sí, sí que hablo de minería, Javier del Pino. Que no hago vídeos específicos, no sé por qué. Pero si tenéis cualquier pregunta, hacedmela. No hay problema. Pepe Turpin dice... Si no eres muy experto en la informática, ¿instalo yo el Windows? ¿O lo hacen en la tienda para componentes? Es para un PC nuevo. Instálatelo tú. Cualquier ordenador. Te vas a la página web de Microsoft. Descargar Windows 10. Ya directamente se te instala en un pendrive. Y lo pones en el ordenador. Y es siguiente, siguiente, finalizar. O sea, es... Muy, muy sencillo. Mañana te llegan dos chasis nuevos. Quiero que me suban la foto nada más te lleguen. Uf. Roberto, mañana por la mañana me tengo que ir a ver. Eh, me tengo que pegar un viaje de 100 kilómetros para ir a ver el, la impresora nueva. El, el chisme ese. <laughs> sí, sí, sí. O sea, Roberto y yo llevamos un par de días bastante desconectados. La verdad es que llevamos bastante tralla encima estos días. Aunque en el canal no hayáis visto muchos vídeos y tal. Llevamos al de trabajo encima, eh. Soy yo, se escucha un poco bajo porque el volumen está casi a tope. Pues, pues no lo sé, no lo sé. Se escucha bien, si no me acerco un poco más el micrófono, pero yo creo que debería escucharse bien. No lo sé, ¿eh? ya menos os decís vosotros. Que se veáis que todo. Oberon dice. Pues el i7-970 hasta un i7-8000 en parte de los fenómenos y los Ryzen, que lo tío. Buah. De Mr. Carlos dice: Jargo ¿crees que ya tenga que parar de ir a bailar en la tumba de la minería? No, yo sigo minando, o sea, yo sigo teniendo las máquinas minando y sigo sacando beneficio. Todo depende de qué moneda estáis minando, qué estáis haciendo, si las estáis vendiendo ya, si estáis holdeando. Es que depende, depende. Se escucha perfecto, vale. Víctor solo dice: Saltador, ¿qué opinas de las refrigeraciones líquidas de 120? No tengo sitio para más. Pues, básicamente, las refrigeraciones custom. Esto lo tengo que explicar un día en un vídeo, pero. Una refrigeración líquida de PC, la única diferencia que tiene es esto de aquí, que es el depósito. El depósito cumple dos funciones: es una reserva de líquido para que haya más líquido en el circuito, por tanto, le cueste a todo el líquido en general calentarse más. Y la segunda función es purgar el aire. En el caso de los kits all one pues no tenemos el depósito. La función del depósito la cumple el mismo radiador. Qué ocurre? Si tú tienes un radiador de dos unidades, eso tiene una potencia de refrigeración. Y si tienes uno de una pues tiene menos porque tiene menos superficie de contacto con el aire forzado que refrigerar el líquido. Vale, entonces, una de 360 siempre será mejor. Pero la segunda opción, o sea, la segunda función que cumple es la de tener líquido, es decir, una de 360 por lo general suele tener más líquido en todo el kit de refrigeración líquida. Que uno de 120, aunque eso tampoco es del todo correcto Porque si os fijáis, el kit que os traje de Antec Utiliza un radiador sencillo Y hay muchas eh, marcas, por ejemplo este Corsair Si os fijáis, el radiador es muy gordo Los radiadores finos sirven, por ejemplo, para la parte superior de la caja Que no os toquen, si ponéis ventiladores push and pull Que nos os toquen con la placa base Si tenéis uno de estos gruesos, pues ya tenéis esa diferencia de líquido extra Entonces... No es cuestión de si es de 120 o de 360, es cuestión de mirar más cosas, pero por lo general una refrigeración de 120 debería de ser suficiente para un procesador. No hay mucho más que decir ahí, debería ser más que suficiente. Así no puedes leerme, creo. Fernando Martín dice ¿Por qué mis mensajes no salen en el chat? Que está al lado de asaltador, sí que sale. Yo te yo te, yo te leo. Coñe. Yo lo leo. ¿Qué opinas del Bitcoin? ¿Se puede convertir en una moneda universal y que pueda reemplazar el dinero fiduciario? Hostia, Roberto, otra vez la misma conversación. No, el problema del Bitcoin sigue siendo el que hablamos. Si tenemos en cuenta que hay 7.400 millones de personas en el mundo y solo 21 millones de Bitcoins, eso quiere decir que cada persona del mundo solo podría tener 0,001 Bitcoin. Lo cual quiere decir que el Bitcoin no tendría que valer 6.000 dólares, cada Bitcoin tendría que valer... 140 o 150 mil dólares para que esos mil satoshis tuviesen un valor real con el cual poder ir a comprar cosas y luego por otro lado está pues el tema de la red debería soportar tantas miles de transacciones por segundo que sería jodido pero de cara a que veamos una criptomoneda que pueda reemplazar una moneda normal lo veo difícil. Necesitaríamos una moneda que no tuviera un límite, es decir, que no fuera como Bitcoin 21 millones, sino que no tuviera límite, que pudieran irse generando, pero que al mismo tiempo tuviera un valor grande y un sistema práctico con el cual comprar y vender. Y eso a día de hoy, como que no, todavía no existe. Eh, Mr. Geek dice: Compartí un enlace acerca de los precios en Suiza de la vez por lo visto. Los precios están rebaratos. sabes algo en España si ya están listados? No, no tengo ni idea. Eh, Tito Orly Play dice, saludos, asaltador, buenas noches. ¿Qué posibilidades tengo porque instalé refrigeración líquida y me ocupó el puerto frontal USB? Ahora tengo dos USB frontales sin usar y no tengo conector para ponerlo. ¿Te ocupó el puerto frontal USB? O sea, normalmente las refrigeraciones líquidas van conectadas a la misma placa base. Ahora no entiendo lo que, lo que quieres decir con eso. Si me dices el modelo exacto de refrigeración, lo buscamos en un momentito y yo creo que será mejor. Fernando Martín Díaz dice, ah, oye, pues mira, hola, saltador. <laughs> Buenas. Al principio no salía, te preguntaba que cómo veías la caja cooler Master Masterbox 500L. Hostia, pues por lo general... Vale, qué listo soy. Que cojo yo y me lo busco en este navegador. Vamos a buscarla por aquí. Por lo general esta caja se ve bastante bien. El problema es que es cerrada, pero... Joder. Un link a la página del fabricante. Aquí. Eh, la L, la L, la L, la L. Como ves, es bastante cerrada, pero una cosa que me gusta de las Cooler Master es que se suele quitar el frontal, aunque en este caso no lo tengo claro. Es decir, las antiguas Cooler Master, el modelo anterior a este, tú el frontal lo podías separar tranquilamente. Y en este caso no lo veo eso. No veo si se puede sacar. Si no se puede sacar, pues que sepas que tienes un problema. Mmm, nada, muy grande. Porque tienes un agujero de refrigeración, veo que rejilla. Pues debería ser suficiente para que entre el aire suficiente entre aquí y aquí, para que pueda refrigerar. Por lo general, las cajas de Cooler Master suelen ser bastante, bastante buenas, ¿eh? Me, me suelen gustar. Por cierto, ahora que estoy analizando las Antec, os debo decir que la Antec P110 Silent me está enamorando. Tengo el ordenador montado allí con el i 4770 k con la refrigeración líquida de la review que visteis, y aunque ponga los ventiladores al máximo, no se escucha. Es el modelo P110 Silence y me están cantando. Soy un fanático del silencio. Asaltador, ¿los ordenadores ternarios volverán con los procesadores cuánticos o es de historia? ¿Ternarios? Trinarios, de, supongo que te refieres. Eh, ternarios no me suena. Me suena a ternera. A, no sé. Uh, si es trinario, sí, o sea, pero. Procesadores cuánticos no esperéis ver en los siguientes. años en un ordenador normal. O sea, porque es que no. ¿Qué opinas de la Cougar Panther Max? Cougar Panther Max. Vamos a buscar la Cougar Panther Max. Cougar he traído bastantes componentes y la verdad es que. Están guays. Es decir, eh, fabrica con muy buena calidad. Quizá ha empezado con mal pie. En algunos sectores, pero la verdad es que están bastante bien. ¡Ostras! Yo tuve un ordenador con esta caja aquí, creo. Que, que no sé si subí. Al final, no sé si subí la, la, la review o no. Pero bueno, la caja, está... o sea, en cuanto a calidad, está bastante bien. Eh... Sí, sí, es la misma caja. O sea, <laughs> es, es la misma caja. La verdad es que está bastante bien esta caja. La calidad me gustó bastante y sí, no sé por qué no subí la review. Tiene características muy interesantes, muy buena refrigeración y muy buen acabado de, de calidad. Lo que pasa es que a mí, este tipo de cajas con asas que parece que son para irse a una Lamparty no me suelen gustar en lo personal estéticamente. Pero sí, era una buena caja. No recuerdo el precio si estaba bien o no. Y luego el detalle, este que es al que quería llegar, del soporte del auricular, es muy cookie, es muy chulo, pero ese plástico se puede romper fácil. Yo lo dejo ahí. Pregunta, ¿por qué no se ve bien su página en Firefox? Muy buenas, Power Metalero, de nuevo, y la verdad es que es por culpa del minificado de CSS. O sea, estoy jugando con la caché y para que se haga un poco más rápida en, en, en el uso general, por norma general se minifica el CSS y el JavaScript, que es esto que no hay espacios en blanco. Esto es el código fuente de la página que estoy viendo de Hardware Sfera. Pues hay un problema con el minificado y y el Firefox y tengo que acabar de mirármelo o sea básicamente sé que hay un trozo del CSS que está roto no llama bien al Firefox si alguno de vosotros sabe un poco de HTML y tal pues lo sabrán o por aquí arriba hay los encabezados aunque suelen estar escondidos pues mi encabezado que llama al Firefox no está correcto y tengo que rehacer un poco el código para que se vea correcta porque creo que la veis descuadrada es decir la veis como todo ahí en un lado todo ahí todo ahí y eso es algo que tengo que arreglar pero eh, lo he hecho así para que al menos se vea bien en móvil. Que en móvil estamos teniendo bastantes visitas. A la que pueda, tenga un hueco. Tengo que liarme bien ahí. Los ternarios es un tipo de lógica. Vale, pues ahí me has dejado loco, eh. <laughs> Yo que ahí me has dejado loco. Hola, Saltador. Tengo una estación de trabajo con un i7 447 90 más 16 GB de RAM. ¿Que es que ya sea hora de cambiar de plataforma? Saludos desde Colombia. No depende del uso que le des al ordenador. Un i74790 sigue siendo una bestia de procesador. Todo depende del uso que le des. Es que a día de hoy con los móviles pasa igual. Todo el mundo, o sea, tengo amigos. Yo tengo un Huawei P10. ¿Vale? Si no no está por aquí, ese en el directo, pero él tiene el mismo. Para mí, este móvil es más que suficiente para el uso que le doy. Y muchos de mis amigos han cambiado este por móviles de 700-800 euros y me parece una pijada. Porque, porque luego hacer eso para jugar a, a cuatro juegos mierdas, enviar cuatro WhatsApps y cuatro llamadas, pues no lo veo. Con los procesadores ocurre lo mismo. Como hay los nuevos Ryzen que rinden, que no veas, y se funden a los Intel y los nuevos Intel de más núcleos, todo el mundo quiere la última tecnología porque es lo mejor y a veces no siempre la necesitamos. No lo sé, si tú ves que necesitas un procesador más tocho, vale, pero yo sigo teniendo el 4770K, vale, utilizo un i7700K i7 y yo sigo considerando que este ordenador me va a durar mucho tiempo. De momento no tengo intención de cambiarlo, o sea, ni el uno ni el otro, y en los dos les doy uso. Oberon dice: Buenas, Oberon. Asaltador, prueba hecha en casa sobre las plaquitas que aumentan la velocidad del aire. Con una hecha de madera he conseguido bajar 5 grados. Ah, interesante. La página en Firefox se ve de pena. SP. Bueno, vale, pues si me lo decís tanto que se ve mal en Firefox, y quizá me lo mire... Esta, esta noche no puedo porque mañana me tengo que levantar muy pronto. Pero si no, pues eh, mañana me lo miro y miro de arreglarlo. Me, me cargaré el minificado y toda la caché a ver si se arregla. Lo de los móviles ya es ridículo, pero... pero... Master, lo de los móviles es lo mismo que ocurre con los televisores. ¿Cuánta gente conozco yo que sale un televisor 4K y van corriendo y se lo compran y dicen, oh, es que se ve mejor para ver la TDT que solo te envía señal en Full HD? O sea, en serio. TDT solo llega en Full HD. ¿Para qué coño quieres una tele de casa en 4K? Porque encima esa gente que conozco no tienen eh, eh, ni, ni televisión. Por Internet de Movistar ni nada así, o sea, es que a veces son estas cosas que dices o te asesoran mal o el que te asesora te quiere vender algo. Y yo, por ejemplo, yo no vendo, yo no os vendo nada. Bueno, si sí, vendo tazas de hardware esfera, pero eso es otro tema. No estoy todo el día con la taza a la mano, o si sí, no, no estoy mejor con las latas de Monster. Uh, yo paso de todo. Si uh, sí, es verdad, en Firefox no anda. Vale, le echaré un. Le echaré un ojo, le echaré un ojo. Os lo prometo, que le, le echo un ojo mañana. Somos 225 espectadores y 99. 100 likes! Venga, chicos. Creo que podemos llegar a los 200 likes en un momentito. Y más preguntas. Que nos estamos quedando sin preguntas. Las Teles4K son para ver las noticias en 720p. Correcto, Oberon. Yo veo que tú ya me entiendes por dónde voy, es que. Es un poco absurdo. Esto, o un amigo que tengo que me dijo, no, pero si le pongo películas a las niñas en DVD, y yo pensaba, eh, pero es que los DVDs no son Blu-ray, no van a 4K. Pero da igual, no suelo decirles yo nada a, a mi entorno de cosas de estas. Los dejo que cada cual haga lo suyo. Eh... Eduardo Abad dice: Deberías complementar tu CSS con Bootstrap. ¡Ey! ¡Ey! Por pues lo que no tienes nada que te ayude. ¡Qué bueno eso! ¡Ostras! Muy buena eso de Bootstrap, ¿eh? <laughs> Me gusta que haya gente por aquí que, que sepa de cosillas de estas. Es que yo realmente el problema que tengo es el tiempo. ¿Vale? O sea, Roberto se encarga de la reacción de la web. Eh, yo le tengo que hacer fotos de los productos para que las reviews salgan, pero yo tengo que grabar también los vídeos. Tengo mi trabajo, tengo que hacerme cargo de las actualizaciones de la web. O sea, hay muchísimo trabajo detrás de Hardware Sfera. Eh, no seré el canal más grande, pero sí que os puedo decir que yo hago mucho más trabajo que otros canales de YouTube. Yo no solo traigo los vídeos, tenemos mucho más trabajo detrás. Entonces, eso, eso se nota. Y, y básicamente, la falta de tiempo es lo que no me permite. Dedicarme como me gustaría a la web Y por ejemplo, escribir ciertos artículos Me gustaría escribir muchos tutoriales de informática Pero es que me es imposible O sea, Roberto lo sabe, que los ve que los tengo ahí en borrador Y no los acabo, o sea, si no los acaba él Es imposible O sea, y no me da no me da el tiempo ¿Qué juegos se ven en 4K? No quiero contestar a eso En ordenador, los que quieras en En... En, 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 en consola ya es un poco difícil Pero bueno eh, vamos a dejarlo ahí el tema. Que luego, luego me acribillan. Y, y vamos, no, no merece la pena. Esta semana me llega la herramienta de Delete. Oh, tan jamón, muy buena. Me falta el curso 12. ¿Crees que puede llevar un i 5 6600k a 4,8? Vivo en Valencia, en mi habitación hace 35 grados. Pues estás como yo en la habitación. O sea, yo no sé qué pasa, pero hoy hace muchísimo calor. ¿Puedes llevarlo a 4,8? con Sí, si te ha tocado un buen silicio, puede ser que sí, sin ningún tipo de problema, ¿eh? O sea, um, Sobre todo yo, eh, sí que te voy a dar un consejo. Yo no he hecho aún un vídeo de delete, pero cuando lo haga vas a ver que yo no voy a explicar como todo el mundo lo de poner los celos y tal. Yo te voy a dar un consejo puro y duro de overclocker. Escógete un pinta uñas sin color, de estos neutro, transparente. ¿Eh? Y cuando hayas puesto el metal líquido encima, usas el típico celon cuadrado, coges los condensadores que hay al lado y las típicas resistencias y les pegas una pincelada con el pinta uñas y les dejas una capa encima de pinta uñas. Ya no tienes problemas de cortocircuito. Esto, esto es truco Made in Asaltador, recomendación de la casa de hardware sfera. <laughs> eh, Víctor Soto dice Asaltador, yo te diría algo, desde mi humilde opinión sobre todo esto, pero no he empezado a estudiar nada. Empiezo el año que viene. Asaltador, yo te diría algo desde. Yo te diría algo. No, 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 no entiendo eso. Asaltador, ¿algún ventilador RGB por menos de 15 euros? Hostia. Me, me, me ponéis en un compromiso. Eh, ventilador RGB. Buf. 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 <laughs> hay, hay ventilador. Vamos a buscarlo. Vamos a irnos a Cool Mod. ¿Vale? Eh... No, no trabajo en Coolmod. Si me lo volvéis a preguntar, que me llegó el otro día un mail, a mi mail que, que no sé cómo lo consiguieron. Y me dijeron, oye, tú que trabajas en Coolmod, que no me hacen caso. Y yo no trabajo en Coolmod. Pero bueno, que lo sepáis, no trabajo ahí. Ventiladores, no me he ido a ventiladores, sí. Ventiladores. Vamos a buscar alguno, pero yo, esto del RGB, vale. Si quieres por estética de la caja y tal, muy bien, pero. Pero. pero conector RGB, sí. Eh, cuatro pins. Cuatro pins. O iluminación, deberíamos de haber cogido. Iluminación. RGB. Ya está. El conector del RGB no debería estar. Pues mira, tienes unos cuantos. Va, los Rayintex están guapos, estos Rayintech, ¿vale? O que están baratitos, pero es que es eso, por precio, por precio, ¿eh? Yo de los que hay aquí... Yo los que hay aquí no he probado nada más que el Rayintec ese. Espérate. Solo he probado este Ragin y la verdad es que está bien, pero no sé qué decirte de cara a un futuro. Por precio, quizá me iría al Corsair, ¿eh? al Corsair SPRGBLET. Por diferencia de precio me cogería los Corsair que por lo menos tienen un, un buen cojinete. Es decir, duran bastante, lo digo porque tengo estos Corsair, yo son los que utilizo en mi caja. Y la verdad es que son bastante durables. O sea que mira, mínimo de aquí y luego ya pues. Depende de lo que quieras. Kofasa dice, no sé cómo soporta. Bueno, yo, yo creo que también el problema está en que si tú miras el canal de YouTube, arriba pone sponsored by, by Coolmod, ¿no? O patrocinado por Coolmod. Realmente no es un patrocinio. Eh, realmente es porque colaboramos con ellos. Pero. Pero que yo estoy a casi 400 kilómetros. O sea. Colaboramos con ellos, pero yo no trabajo allí. Javier Del Pino dice, "Saltador, ¿qué minas ahora? BTG están dando bastante desde que cambió algo." Pues no, yo estoy mirando Ethereum Classic y Ethereum porque qué leches, porque te lo voy a explicar, porque si tú te vas a What to mine depende de la gráfica que tengas, ¿vale? Lo expliqué en un vídeo, pero yo casi todas las gráficas que tengo 1080 ti, tengo AMDs viejas y tal. Pero básicamente, si tienes 1.080 y 1080 ts, tú calculas, y a día de hoy, una debería darte pues 0,82 céntimos de dólar al día. Es muy poco de beneficio. Pero, ¿qué ocurre? Que estos 35 MHz realmente se convierten en 50 si junto con el software del Climor utilizas el, el Oh My God Elargement Pill, que es una clara referencia a los pastillas de alargamiento de pene. Bueno, es una referencia, pero es un software para el minado. Entonces pasa cada 1080 Ti a 50 MHz, cada 1080 normal a 40. Si tú haces ahora el cálculo, que básicamente es todo igual, si haces el cálculo resulta que una 1080 Ti ya te está dando un dólar con 32 en Ethereum y Ethereum es una de las monedas que más perspectiva tiene de crecimiento. Yo estoy mirando Ethereum y Ethereum Classic, ¿por qué? Porque como Classic va pegando subidas, cada vez que pega una subida, me lo vendo y cojo bitcoins. Pero si no, pues los otros están en Ethereum. Espero que te sirva esto y a, a los que os dediquéis a la minería. Actualmente, pues es eso. Si tenéis gráficas como la 1060, la 1070, también sigue siendo recomendable a día de hoy, pues minar Ethereum. Holdear y esperar a que el mercado pues tenga una tendencia un poco más alcista. Ahora han desaparecido 28 espectadores por hablar de minería. Pues nada, ya volverán. <laughs> es lo que hay. Javier del Pino. Pero espero que a los que te toquéis tema de minería os haya servido todo esto. Eh, opinión Thermaltake G21. Thermaltake G21. Thermaltake G21. Thermaltake G21 Oh. Oh. Mira, estética me gusta porque es muy lisa, muy limpita, ¿vale? O sea, me gusta la estética. No sé, no sé la calidad de materiales porque no he tenido esta caja. El cristal templado, bueno, pues es la pijotada, no deja de ser así, pero veo que está bien junto, es decir, no veo que haya espacio del cristal templado. No lo veo bien, pero creo que es completamente liso y encaja bien. Y el frontal me gusta porque debería permitirte bastante buena refrigeración. Aparte tienes ese hueco ahí arriba que te permitirá mejorar la salida del, del aire caliente. Por lo tanto, sí, para ser una caja chiquitita, dentro de lo que cabe, lo veo bastante aceptable. Luego habría que ver relación calidad-precio, que como digo, no sé si la calidad del metal y los plásticos es buena. Pero por simple aspecto tiene buena pinta. Y luego, sabiendo que es Thermaltake, por lo general Thermaltake como Aerocool fabrican gama media. Es decir, no esperéis un metal de súper buena calidad, ni unos plásticos de súper buena calidad, pero sí bastante aceptables, entonces yo creo que sí, tiene bastante buena pinta. Y si miramos en reviews, a ver quién ha hecho review de esta caja. Bueno, no, 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 no conozco a ninguno. <laughs> Lo dejamos ahí. <laughs> MD Geek dice espera. ¿ya probaste el software detrás de StoreMe en Intel? El software detrás de Store en Intel que inclusive dice que se puede unir Obtain, lo vi en tu página. No, he probado en el Ryzen con el Storeme y conectar el Obtain y no funciona el módulo eh, el que el módulo Obtain que yo tengo es de caché. En este caso los módulos de Obtain que funcionan son los de memoria, los de almacenamiento que son los industriales, pero el de caché no no me lo aceptaba a mí. ¡Oh! <laughs> Maldito Joker. <laughs> Maldito shock <laughs> eh, Rafa Balaguer dice: ¿En qué casos crees que es recomendable un Be Quiet Dark Rock 4 Pro? ¿Para quién va dirigido ese, ese disipador? Hostia, Hostia, ahora me has dejado para... la No conozco todos los componentes del mercado, eh. Hostia, Pues a quién va dirigido? A cualquier persona que quiera hacer overclock y quiera un disipador por aire en lugar de una refrigeración líquida. Como veo es una monstruosidad como los Noctua Grandes. Mira, me gusta que está cerrado por arriba y que están tapados los headpipes. Pero no veo el resto de cosas. Hostia. Vaya mole. Es un disipador de alta eficiencia por aire. O sea, ¿qué público? Pues el público que quiera hacer un OC. Bajo, medio o moderado. O Cs ya más altos ya requerirían una líquida, una líquida custom o. o, o nitrógeno. Pero vamos, debería soportar desde aquí la mente un OC, este, este disipador. Se ve una auténtica monstruosidad. Y me ha gustado. Le vale, echaré un ojo. Me lo voy a guardar por aquí. Este, esta me la dejo por aquí. Al principio. Para luego echarle un ojo. Eh, pues uh, a todos los flipados como yo. ¡ay, ay, 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 ay! Ese disipado. <laughs> eh, Mr. Geek dice, ¿cómo se llama ese software que está detrás? De StoreMe que publicaste. El software. El software. StoreMe Xiaomi. Claro, 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 claro. Es que es Storemí. O sea, es que, es que. Es que, es que. A mí de Storemí. Es, es que ese software se llama así. Es que me ha dejado ahora loco la pregunta. De Mr. Carlos dice Jarbasfera. Con ese cooler dejas sin auto a que te chocó. ¡Joder! Se lo pones en el capó. Yo creo, se los sueldas al motor del coche, ya no necesitas refrigeración líquida al coche. Eso sí, a lo mejor te molesta la vista, ¿no? Sale como un sobre un sobrecargador de un coche americano, pero bueno. Eh, Sergio88 dice: una GTX980 para 1080p60 fps a 190, va bien, ¿no? Perfecto, Sergio. O sea, sigue siendo una muy buena gráfica la GTX 980. Lo único que tiene un consumo más elevado que las Pascal, pero siguen siendo muy buenas gráficas. Izan, buenas noches, dice Saltador ¿Cómo se hace un wifi en Maya? En una empresa Teníamos un wifi único En todas las plantas Que no varió Puntos de acceso con el mismo Nombre de red, y siempre tenía Señal, ¿cómo se hace eso? Eh, 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 a ver... Puedes optar por puntos de acceso y autentificación radio y una sola autentificación, un solo SIT de Wi-Fi total, o puedes optar por lo que se llaman extendedores de Wi-Fi, que son como repetidores de Wi-Fi. Por lo tanto, tú tienes un Wi-Fi, vas conectando repetidores por cable y todos funcionan con el mismo sit con la misma identificador de red. Hay varias formas de hacerlo, de Ethan pero es muy sencillo de hacer eso. La mayoría de TP-Links ya traen automáticamente software que te, bueno, pues hacer súper automático eso. Yo, por ejemplo, en mi casa la red wifi al lado del router tiene un nombre y aquí en la oficina utilizo otro y están conectados por cable, o sea, el, el router y el punto de acceso wifi, pero yo también podría extender ese punto de acceso a aquí y tener la misma. Ah, no, espera. Sí, 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 las tengo las tengo independientes, pero es por tema de seguridad, pero se puede hacer. Esto se hace muchísimo y es muy sencillo. Solo tienes que añadir lo que os dije, eh, puntos de acceso wifi. O sea, y son... Mira, yo tengo este, para, para ser exactos yo tengo este. ¿Vale? Pues esto. Bueno, yo tengo uno de tres antenas, no es el mismo, pero que la, la estética es la misma. Pero eso, que lo único que necesitas son puntos de acceso de este tipo. Tienen un cable de red detrás y puedes o bien conectarlo por red y de ahí repartir la wifi o bien... Mediante la misma wifi pueden recibir y enviar, pero eso produce una latencia que no, no molaría mucho. Eh, Roberto dice: ¿Cuál es el PC más caro que has montado y qué piezas tenía para uso doméstico y profesional? Nada de servidores, leche. Ah, vale, te iba a decir un servidor de 60.000 pavos, pero quizás para uso profesional, una estación de trabajo que monté hace un año, que era un Dual Xeon. Eh, no recuerdo el modelo de placa base. Pero bueno, que, que solo los dos procesadores valían 4.500 euros más la placa base más la RAM. Toda la estación de trabajo valía 11.000 euros con monitores, soportes y todo. Pero era para un arquitecto. O sea, no, no, no es que fuese, o sea, es, es, era para un arquitecto que, que se gana bien la vida y tal. Y, o sea, necesitaba que el software fuera lo más rápido posible. Y bueno, fue un, hace un año o casi dos. Eh, en aquel momento. El mejor procesador que podía tener eran los, los Xeon, que habían el E3-2540, E3 creo que era el modelo exacto. Asaltador, ¿cuándo crees que traerás la review de la nzxt Y Antes hablaba de que el año que viene empiezas a estudiar programación y aprovecharía aquí para decir algo. Y que me entendieran. Eh, a ver, esta semana si puedo saco la review de la Kraken y miraremos de hablar con, con nzxt Aparte, es que esta, esta semana viene un poco de lío. Eh, ya, ya os lo explicaré, pero porque van a entrar unas máquinas nuevas en la oficina que no tienen mucho que ver con la informática, o sí o no, pero tiene algo que ver con un proyecto que Roberto y yo hace tiempo al que le estamos dando vueltas y cosas así, y que también está por ahí Pablo. ¿Qué te parece la marca Ubiquiti? ¿Ubiquiti? Pues, Mr. Tech, es la primera vez. Que escucho eso no no la conocía, no la conocía, eh. No la conocía de nada. No sé, yo. a ver, llamarme viejuno, llamarme mm, señor del Jurásico o como queráis, pero eh, yo los años que he trabajado en, en data centers y tal, y, y en sector profesional, casi todo, casi todo lo que he tocado es 3COM. Cisco, hmm, HP, eh, no salgas de ahí, o sea, Linksys y TP-Link los he tocado más en sector más particular, pero claro, o sea es que es que no lo conozco y y, y, y Bikiti. hostia, es que aparte me, me suena suena Hello Kitty, no, no no desconozco esta marca, no os puedo dar ningún tipo de referencia. Eh, Tiene pereces muy buenos por 70 euros Sí, no, no, si no quito que puede ser una buena marca, eh no, O sea, fundación en junio de 2005 Uff, no, 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 ni, ni idea Ni idea Es que, que no me suena de nada Los dudes Xiaomi van muy bien Hostia, tampoco lo sé, eh No va a entrar nada hasta que no limpiemos un poco la lista, que está esta nariz de que no. Hostia, la lista de reviews. Esa teórica, ¿eh? Y Vikiti este es de lo mejorcito. Hostia, pues no lo conocía, ¿eh? O sea. Vale, pues me lo guardo por aquí. Me la voy a guardar por ahí. Para luego. Eh, yo trabajo con equipos Ibiquiti y Micro. Bueno, mi Microtik sí que se. Hostia, mi Microtik sí que se conoce. Que por cierto, Microtik lo bueno que tiene es que si tienes un pequeño ordenador tipo Shuttle y tal, te descargas el software, lo instalas y ya tienes un router Microtik chachi chachi con un ordenador, ¿no? Pero bueno, eso son historias que podemos hablar otro día, ¿eh? <laughs> eh Hastecno, ¿por qué no estás con Asaltador? Eh, ¿Qué opinas de las Mac? ¿Qué opinas de las Mac? Espera, espera, espera. De los Mac no, dices de las Mac, de las direcciones físicas, ¿no? Porque eso es una parte fundamental de, de los protocolos de red. O sea, el identificador físico de, de, de red es, es fundamental para el funcionamiento, pero no sé exactamente a qué te refieres, Confasa. Pero específicamelo un poco más esa, esa pregunta. Esa marca es conocida en Sudamérica y Norteamérica Tal vez no conocida en Europa Es increíble, es increíble David Kitty. ellos dieron a conocer Por antenas omnidireccionales de Distancia de 5 kilómetros Ah, puede ser eso que Es que te digo que no, 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 lo había, no lo había escuchado Vale, vale La mejor caja por menos de 59 euros La, la Aerocool Strike X Eh... No sé si se sigue haciendo. No sé si se siguen haciendo. Pero si os podéis hacer con una de estas. Eh, de estas. Las la Strike Kicks. Que valían muy poco. O sea, no esperéis una gran calidad de, de metal. No esperéis una estética refinada. Porque es cantona, pero o sea, ya veis que, que estética tan agresiva. Pero sí que es cierto que yo he tenido varias de estas. He montado varias. Y, y la verdad es que la tasa de refrigeración bastante buena. Y no sé qué precio tenía. Vamos a verlo, está en Amazon, mira. ¡Coño, 129! ¿Pero ¿Qué dices? Pues si valían muy poco. A lo mejor me estoy confundiendo Strike X, pero yo creo que no. Hostia, era 90. Y... Bueno, era un modelo así. Valían muy poquito, 50 y algo, o sea, eran bastante baratitas. Lo digo porque Aerocool es lo suyo, eh, gama, gama media. Mark eh, Fizit dice, bueno, Esfera, es, ¿es buena idea poner un radiador con refrigeración líquida arriba en una caja que no permita poner ventiladores? Cooler Master ML240R, espera, vamos a ver la caja. Vale, Mark, vamos a ver la caja y así te, te, te digo, si, si no tiene hueco para ventiladores, no creo, vamos, no, no la vas a. No, no puedes pegarlo ahí. Ah, vale, no, es, no es la caja, eso es la refrigeración. Eh, a ver, si la caja no tiene hueco arriba, que es plana. No le pongas la refrigeración porque no, va, no se va a mover el aire. Eh, es que no. Creo que es lo que me estás diciendo. Con una refrigeración líquida arriba en una caja que no permite poner ventiladores. No, si es plana, no lo pongas arriba. O sea, que, que, que el aire tiene que moverse libremente. Si no se mueve, no refrigera. Asaltador, ¿qué es mejor? ¿Xiaomi o Apple? Hostia. Xiaomi o Apple, depende de lo que busques, ¿no? O sea, es que depende de lo que busques el rango de precio. Yo considero que Apple ha creado productos muy buenos y muy sólidos, básicamente porque acompaña muy bien al software con un hardware muy específico y esa unión la hace genial. Pero claro, es que Xiaomi fabrica miles de cosas diferentes a Apple, entonces depende de lo que busques. Eh, no sé, a mí, por ejemplo, el iPhone no me gustó mucho hace tiempo que me salí de iPhone. Tuve algunos problemas y me cansé. Me cansé del iPhone y fuera. Y Macs, eh, tengo, tengo un Mac, y tengo clientes que tienen Macs por tema de diseño y tal. Y la verdad es que muy bien. Un Mac viejo sigue rindiendo bastante bien. Eso sí, no lo saques de lo que son. Porque ya sabéis que no se puede ampliar fácilmente. Que algunas averías son jodidas. Pero bueno, si te digas un poco al tema del diseño y tal, pues eh, casi cualquier diseñador te lo dirá: que los Macs les vienen bastante bien. Aunque también es cierto que he hecho la conversión De Mac a Windows Bastantes veces, es decir Un Mac con Windows dentro Esto lo he hecho bastante Terry4 aquí dice ¿Qué es mejor Android o iOS? Volvemos a la misma pregunta ¿Qué es mejor Windows o, o MacOS? iOS es un sistema cerrado Exclusivamente para muy poco hardware Y eso hace que puede obtener mayor potencia de ese hardware y suele tener una mayor fluidez y una mayor estabilidad. Por el contrario, Android es como un Windows, es mucho más abierto, tiene soporte para más dispositivos. Eh, entonces, claro, es que depende, depende de qué producto estés buscando, de cuál sea tu necesidad. No hay uno mejor que otro. Es como cuando me preguntas qué es mejor Mac, Windows o, o Linux. A ver, buscas estabilidad, Linux. ¿Buscas software de edición? Vete a Mac. Eh, ¿Buscas un sistema operativo que use todo el mundo y que se pueda instalar en 800.000 drivers aunque te pegue pantallazos azules? Vete a Windows, ¿no? Aunque yo desde que tengo Windows 10 ya no he visto pantallazos azules. Todavía no he visto el maldito código QR. Me hace ilusión y no lo he visto. Eh, Over un Asaltador. Ya que hace tiempo que no haces eh, presupuesto. Eh, sí, hace un par de semanas, es ¿eh? verdad. <laughs> a ver si eres capaz de hacer uno sin luz de alta capacidad. Un todoterreno. ¡Oh! ¡Eso de sin luces! Es un reto, eh. A día de hoy el mercado está saturado de RGB. Bueno, toma, RGB. Fiesta, fiesta, fiesta. No, no hay fiesta. Hay fiesta, fiesta del RGB. Fiesta del RGB. Eh. <laughs> iPhone es la purria. Bueno, depende. Ah, yo, yo tuve problemas no en sí con el iPhone, sino que tenía problemas con la sincronización de datos con el PC. No me pasaba bien los contactos, no sé, y me cansó bastante. Y luego el uso del iTunes todo el día, o sea, era, era horrible para mí eso. Eh, ¿Qué opinas del Skid Riper de segunda generación? Bueno, creo que, creo que viene, viene en curvas, ¿eh? o sea, en el sector, digámoslo así, profesional. Dejémoslo ahí. La verdad es que hasta hace poco las opciones eran muy poquitas. Eran o los i9, o eh, te ibas a gama extreme de Intel o a los Cheon de gama baja. Eh, los Threadripper vienen a ocupar ese sector de, de, de los profesionales. Y la verdad es que. Eh, con todos los avances que han hecho, los Zip de primera generación eran muy buenos, pero seguían teniendo problemas con la RAM. No tenían mucha compatibilidad con algunos softwares. Todo esto lo han corregido. Y yo creo que ahora los threatripers de segunda generación. Son unos procesadores en el sector profesional muy a tener en cuenta, eh. O sea, ya, ya digo yo que se van a comer cuota de mercado de Intel, seguro. Asaltador, yo no me refería a una sola wifi total, con un único no Sin usar repetidores o extensores. Tengo mucha curiosidad porque. Asaltador, yo me refería a una sola wifi. Exacto, sí, sí, Izan, es lo que te digo. Es lo que te digo, si tú utilizas un, un repetidor, puedes mantener el SID nativo y todo. Lo que pasa es que por lo general los routers y los puntos de acceso te van a soportar un número limitado de usuarios, es decir, el hardware físicamente solo te va a soportar a lo mejor 200 y pico usuarios, por lo tanto se utiliza autentificación bajo servidor Radius. Esto lo primero. Y luego, en cuanto al hardware de conexión puro, se utilizan puntos de acceso, todos con el mismo sitio, aunque puedes variar el canal, que eso es solo el canal varía un poco el rango de frecuencia, y la autentificación mediante RADIUS, todo eso en una misma red centrada a un servidor, es lo que da acceso en diferentes plantas. Pero es, es lo que te decía. Ostras, es. Eh, eh, wifi. Radius. Wifi Radius. A ver si aparece por aquí. Mira, ¿ves? Esto sería el equivalente. ¿Lo ves o no? El ra para evitar el cuello de botella y la congestión que supondría que los usuarios los gestione cada punto de acceso, esto se gestiona desde un radius server y los puntos de acceso son como zombies, son solo puntos de conexión. Entonces, cada aparato de estos sería un TP-Link de esos que te he dicho conectado por un cable de red al servidor radius y por ahí pues, a lo que necesites en la red. Pero básicamente se hace así: es un es esquema de red. Es que. No sé, Izan, si no me lo preguntas, si ¿sí lo podemos hablar más específicamente, porque no veo. No veo muchos esquemas de estos hechos, pero va. Bueno, que aquí, en este esquema, tú podrías mantener un solo SID, porque todos los usuarios los controlaría radios. ¿Conservas alguna máquina Retro en activo? En caso afirmativo, ¿la usas para qué? Cons <laughs> Conservo en, en el otro garaje un 486DX. DX4, creo que es, que fue el primer PC, como tal, que tuve, pero que no funciona. Que por desgracia no funciona. Han pasado muchos años, estuvo ahí abandonado en el garaje. Y, y creo que está oxidado y tal. Pero. Pero conservo ese ordenador. Pero no, no sirve para nada. es Solo lo guardé como una reliquia ahí. ¿Sabes? Igual que tengo aquí los Spectrums. Pues lo guardé igual. No, nunca me lo llegué a vender ni nada. Y se, se mantuvo ahí como. Como un cacho de hierro. A lo mejor aún tiene ahí datos de cuando iba al colegio y cosas de esas. Asaltador, ¿qué tal el mod de la tarjeta gráfica? Mételo en el vídeo de refrigeración. Asaltador, ¿qué tal el mod? El mod de la tarjeta gráfica. Bien, bien. Eh, 1066 gigas para empezar con un, con un Real Engine 4. Habría que hablar un poco de un Real Engine 4. ¿Vale? Habría que hablar un poco eh, de este motor gráfico. ¡Ey! ¿Qué ha pasado ahí? Habría que hablar un poco. Y, y... Habría que mirárselo. Con una 1060 de 6 gigas para empezar, sí. Pero supongo que te refieres, Paul, un poco para empezar a, a crear contenido, ¿no? Si es para crear contenido, pues sí. De, de forma barata te puede servir. Un día, si puedo, hago un vídeo específico. Hablando un poco acerca de Unreal Engine y os explico un poquito cómo funciona. Y lo poco que sé de programación de, de Unreal, que sea un poquito. No sé mucho yo acerca, o sea, no soy un especialista en programación, ya lo sabéis. Sé un poco de programación y de Unreal Engine sé un poquito por cosas que había hecho con los primeros Unreal Engine. ¿Cuándo hemos empezado a hablar de Star Wars y los Sith? ¿Cómo? ¿Star Wars y los Sith? ¿Cómo? Asaltador, ¿cada cuánto calibras la impresora 3D? Eh, Reker Cortez, pues cada 20-30 impresiones, pero yo no suelo mover la impresora, suelo imprimir más o menos lo mismo Y no suelo tener muchos problemas de calibración La verdad es que en ese aspecto no, no he tenido muchos problemas Sé que hay gente que suele tener problemas de calibración Pero básicamente yo lo que hice es mmm, la regla de cualquier aparato A ver... ¿Os habéis fijado que cuando os traen a casa una nevera nueva la equilibran con un ángulo para que el líquido funcione bien en el radiador y el radiador de atrás esté recto? ¿Os habéis fijado que las fotocopiadoras tienen unas patas regulables para que se alineen correctamente rectas? Pues una impresora 3D no deja de ser una impresora y encima al ser en 3D que tiene varillas centrales, yo creo que una de las partes más importantes es que la impresora entera la pongas en plano. Yo esto lo hice, la puse en plano. Y luego con el típico láser, con el típico. Eh, de esto de equilibrio, ¿vale? Se me ha ido ahora. Con el típico nivel láser, lo que anivelé fue la cama y el, el eje, el eje X, los anivelé de tal forma que quedaron súper bien nivelados. Entonces a partir de ahí no he tenido problemas. Eso sí, si tú ya en sí la impresora o la mesa está un poco de lado, un poco hacia arriba hacia abajo, eso poco, va, poco a poco va a ir forzando y va haciendo que los motores se descompensen. Lo digo porque he muchos años en máquinas con motores paso a paso, los conozco perfectamente. Bueno, antes montaba máquinas de videoclubs, ya lo he dicho muchas veces, y esas máquinas funcionaban igual: o sea, por triangulamiento del eje, del eje XZ, iban ahí, cogían la película y tal. Y esto era un problema muy normal. Eh, mucha gente, muchos de los eh, chicos que habían montado estas máquinas, las montaban sin nivelar y poco a poco iban perdiendo lo que se denominaba la cuota. Es decir, iban perdiendo a medida que se iban moviendo, si no hacían el reset, iban al punto cero, iban perdiendo cuota. Entonces eso yo creo que es algo de, de, de lo más interesante que puedes hacer, que es equilibrarla bien o equilibrar la mesa. Que en mi caso yo lo que hice fue equilibrar la mesa donde está la impresora. Lo típico, típica pinza, separas en dos. Cortas el trozo que no sirve y a modo cuña vas equilibrando la mesa y luego la fijas. ¿Qué es un Real Engine? Un Real Engine es un motor gráfico, es lo que permite que un código ejecute gráficos que vemos como juegos. Un Real Engine, pues mueve juegos como habéis visto el de Dragon Ball, el Final Fantasy, o el Fortnite, o el. bueno, etcétera, etcétera. ¿Eh? Ahora sí, ahora habré metido la pata, pero yo creo que Fortnite se mueve por un Real Engine, ¿verdad? Epic Games, un Real Engine, yo creo que sí. Sí, sí, Epic Games. Engine. <laughs> Perfecto, pues eso. Es un motor gráfico para juegos. Ah, Me vais a preguntar, ¿qué es un motor gráfico? Pues mira, yo creo que la solución más sencilla sería irme a la pizarra, pero no lo voy a hacer. Si yo te digo, dibújame un círculo, tú eres la persona que coges y lo dibujas en la pizarra. Si yo te digo, dibújame un cuadrado, lo dibujas. Pues esto en el código de un programa es lo mismo. Cuando un programa necesita dibujar un mm, gráfico, eh, necesita dar instrucciones rápidas. No puede decir hay que hacer una línea de X centímetros, una curva de 90 grados, sino que directamente usa una instrucción acortada que es dibuja un cuadrado. De tanto. Pues un motor gráfico no deja de ser eso. La persona que dibujaría, o en este caso el software que hace que la tarjeta gráfica utilice sus drivers y dibuje en la pantalla lo que le está diciendo el código del programa. Es una forma acortada son abreviaciones que se utilizan en programación para imprimir más rápido los gráficos en pantalla si sí, sí, es un real engine a ver lo digo porque a día de hoy creo que eh, un real engine y cuál es el otro motor gráfico hay otro motor gráfico que son los dos que, que lo están partiendo que básicamente son los que los que funcionan igual que el player un battleground vale también es un real engine ok ¡Déjate de Radius! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay, Sergio! ¡Ay, Sergio! Radius, tío. Radius Server. Que, 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 que me da un ataque al corazón. No conozco el Ubiqui Unifi, pero Radius, por Dios, no, no podéis matar a Radius tan rápido. <laughs> es una de las mejores cosas que han hecho de servidores de autentificación para Wi-Fi, ¿eh? Y de los más seguros que hay. Yo creo que... No, no. Desconozco el Ubiqui Unifi. Pero en radius, o sea, seguridad. Pastada. Sion, sí, hombre, Sion. Sí, buenas noches, tío. Eh, ya estamos aquí otra vez. Un duda: ¿has visto el vídeo de Nate Gentil que comenta las diferencias entre una tarjeta 4 y una GTX? ¿Qué opinas de eso? Que está correctamente. O sea, aparte de eso, sí que habría que decir que hay unas diferencias. Que, aunque Nate no sé si las comentó, no he visto el vídeo entero. Sé que hizo un vídeo. Que es eh, la, la, las FP de 32 o de 16, eh, bueno, da igual. Que sí, que tienes razón, que realmente la diferencia física pura y dura es muy pequeña. La gran diferencia de las cuadras con las GTX está en el soporte de los drivers y los drivers que utilizan. Y eso es algo normal. Si cada mes salen 5 juegos y cada mes hay que sacar una actualización de driver para esos juegos. Los que hacen los drivers para los videojuegos, para las GTX, tienen que ir muy rápido y cometen errores. No les da tiempo a pulirlo. En el sector profesional no ocurre eso. En el sector profesional, una cuadro recibe una actualización cada X tiempo, cada vez que los softwares de eh, modelado, de CAT y demás que utilizan se actualizan. Y eso permite pues, que menos programadores puedan hacer un trabajo más eficiente. Es lo mismo que, que en el caso de iOS y Windows. IOS, sistema operativo super depurado para un solo hardware muy específico. ¡Pum! Fusión perfecta, Zen. Windows, sistema operativo. Mil leches, compatible con miles de hardwares. Eh, que podemos unir con miles de hardwares diferentes. ¡Pum! ¡Problemas! Pues lo mismo. <laughs> es, es, es un mundo diferente. El sector profesional y el particular o el del videojuego es diferente. Y la mayoría de gente que se dedica a creación de videojuegos y tal. Suelen utilizar dos tarjetas gráficas, una cuadro y una GTX. Con la cuadro es con la que trabajan y crean los renders y tal. Y con la GTX es como prueban el resultado final del render. El CryEngine. Eh. CryEngine. Ahí está, el CryEngine. CryEngine, ¿qué, ¿Qué juego es el del CryEngine? Espera, hay un shooter del CryEngine. Hostia, últimamente estoy fatal de la memoria, ¿eh? Últimamente estoy fatal. Para diseño gráfico y gaming, mejor i7k o i7x. Uy Y7K O sea, los i7X ¿qué, ¿Qué eran los X de de, de de Intel? No me acuerdo, o sea, salieron unos procesadores X, pero no me acuerdo Mira, Isma Darius dice: Saltador, tengo un problema que seguramente mucha gente le pasa. Windows Defender se come toda la CPU. Es una cosa llamada Anti-Malware Service Ejecutado. Ayúdame, por favor. Bueno, pues o desactivas el antivirus de Windows 10, o ese servicio va a estar ahí cada vez que tenga que hacer un escaneo comiéndose el 100% de tu CPU. Seguramente tienes una CPU bastante discreta. Eh, puedes desactivar el servicio. Puedes desactivar el antivirus, aunque no es lo recomendable. <laughs> es que eso, ahí no puedes hacer mucho más. Pero si, bueno, pones el service ese, o sea, Windows R, aquí pones service.msc. Uy. Hola, ¿cómo estoy? Te vienes aquí a gestor de servicios, lo buscas aquí que como has dicho que se llamaba que ahora se me ha ido de la, la olla completamente eh, anti malware anti malware service creo que está por aquí agente agente eh, up, pues no 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 bueno tienes que buscarlo aquí no, no sé exactamente cómo se llama ese servicio y cuando lo encuentres, pues te lo cargas. Si está en automático, lo deshabilitas Si lo pones en manual. Y de esa forma, cuando tú ejecutes el, el antivirus, será cuando se active. Es que si no, no puedes hacer mucho más. Es, no, no lo veo ahora mismo, pero bueno. Es eso, es un servicio. Service.msc con Windows R y, y lo buscas por ahí. <coughs> Crying de Crytek los desarrolladores de Crisis. Ah, de cr Crisis, vale. Perfecto, hola Saltador, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, muchas gracias. Eh, ¿Qué modelo me recomiendas de GTX 1066GB para minar Ethereum que lleguen a 25 MHz? Pues, pues, pues. Las Zotac. Las más baratas y funcionan bastante bien y se les puede dar bastante chicha. Si no, ya las Gigabyte. Yo, al menos en mi experiencia, las Zotac salen bastante maluchas en cuanto al ventilador. Se casca bastante rápido. Y luego por un poco más, pues tienes las Gigabyte que yo son las que suelo las utilizar. Asaltador está empezando a hacer el cambio de fase. As Asaltador empieza a tener mucho calor, pensar que aquí hay dos o tres ordenadores. Para grabar sin silencio, de lo o sea, que, que no se acople el sonido del otro cuarto, que es bastante hard con el de los ventiladores, tengo que cerrar las puertas y... Es, es jodido, es jodido, ¿eh? O sea, hace, hace calor, ¿eh? Eh... <laughs> Amigo, una consulta. ¿Cuántos minajases de un debería minar una XFX eh, 580 GTS? Pues unos 23, 24, tranquilamente. Se nota mucho la diferencia a la hora de mover el sistema operativo si está instalado en un SSD o si lo instalas en un SSD M.2. Si el M.2 es NMV, no un Volatile Memory Express, es decir, funciona por por protocolo, por interfaz PCI Express, sí, la diferencia es notable. Es decir, no es lo mismo que de HDD, de un disco duro a un SSD, pero sí que se nota bastante. Eh... ¿Qué opinas de las RX 580 Dark Rock? Uf, no lo sé, o sea, se han visto y tal, pero aún no tenemos información y las hemos probado, lo suyo es esperarse. Eh, la mejor 1080 ti eh, la Kingpin, seguida de la KFA2, yo creo que seguida de la Gigabyte eh, Extremo C Edition, eh, sin hablar de refrigeración líquida, eh, hablo de aire, seguida de la Asus Strix, seguida de la Zotac AMP Edition. Yo, para mí, eh, o sea, las he tenido todas, eh, les he podido hacer la review a todas y yo creo que en ese orden. La Kingpin con el disipador completo de cobre, o sea. Me dejó alucinado, no me esperaba, no me esperaba las temperaturas tan buenas que se llegaba a conseguir. Y con la KFA2, me llevé una sorpresa increíble con esos módulos VRM de alimentación específicos. Que la verdad, los dos, esos dos modelos llegan a 2100 MHz. De ahí no pasan, es como un tope que tiene ya Nvidia. Es decir, para pasar de ahí tienes que eliminar las protecciones de seguridad del chip. Y eso ya no lo hice. Ya sabéis que eliminar esas protecciones, la de sobre temperatura, sobrevoltaje y tal. Puede hacer que te quedes sin tarjeta gráfica. Y como es lógico, productos de review lo que no puede hacer es ¡pum! ¡Oh! ¡Ostras! Se ha quemado. Toma, chicos, de KFA2. Se ha quemado el producto. ¿no? <laughs> no sería lo suyo, pero bueno. Que a lo mejor no, pero que hay la posibilidad. Entonces yo no suelo desactivar las protecciones. Pero las dos tienen un, un pequeño switch o con el mismo software para desactivar las protecciones y poder hacer eh, overclock alto. Javier Serrano López dice Saltador. ¿Es mejor mirar por Rick o en la nube? Por Rick, por supuesto. En la nube nunca sabemos lo que va a salir ni tienes el control de las moneditas. Aunque también puede ser rentable en la nube. Todo depende de a qué precio compres. Da igual. Asaltador, ¿puedes hablar un poco de las Raspberry Pi 3? Hostia, Byron da Silva. Sí, tengo que hablar. Tengo que hablar un día. O sea, hoy no lo voy a hacer. Pero, pero la verdad es que. Vamos a ir a la página. Eh, las Raspberry Pi. Eh... Realmente han cambiado el panorama de, de. En estos últimos años, han cambiado completamente el panorama de lo que son los, los programadores amateurs o la gente que se dedica a la electrónica amateur. Es decir, antaño, un, un tío que quería hacer electrónica o programación de este tipo tenía que gastarse mucho dinero utilizar componentes muy jarcos. Desde la aparición de estos módulos pequeñitos o pequeños ordenadores, como queráis llamarle, la verdad es que tenemos en nuestras manos unas máquinas increíbles que dan una bueno unas soluciones para muchas cosas y para el aprendizaje sobre todo a mí es lo que más me gusta por ejemplo en el colegio de mi hija yo sé que los que son más grandes que mi hija utilizan esto para aprender un poco entonces eh, yo quiero hablar pero quiero hablar más profundamente y quiero hablar unos vídeos más técnicos hablar un poco acerca de la programación de ciertas cosas que ya ya lo traeré es que no se puede explicar así en un directo muy rápido o sea, no es en sí este mini ordenador y ya está, es todo lo que ha conllevado, todo lo que han traído estos mini ordenadores al mundo de la tecnología y el salto que han hecho, que han conseguido que salgan miles de proyectos que serían... Absurdos hace unos años y ahora existen, como eh, interruptores domóticos para casa de bajo coste, como pequeña robótica a pequeña escala de bajo coste, como mejoras en los softwares de inteligencia artificial gracias a Raspberry Pi y gracias al bajo coste, entonces son muchas cosas, y como veis me emociona mucho este tema, del cual que me gustaría hablar, pero en un directo es un poco corto. Eh, buenas, Nat, buenas noches. Eh, Ferchoros dice Saltador, ¿tienes eh, algún hobby que hagas en tu tiempo libre? Uh. <laughs> eh, sí, sí. Eh, hace muchos años que practico el tiro con arco y, y, y a lo mejor dentro de poco os traigo un vídeo al canal de de, de de algo raro con un arco. Pero no, no tiene nada que ver con el mundo de informática o sí, pero bueno. Ya lo veremos. Ha <laughs> saltado. Ver, no, espera, que me confundo. Pero sí, o sea, me gusta tirar con arco y me gusta, por ejemplo, también el mundo del 4x4. Eh, también es cierto que antes he tenido coches de asfalto muy potentes y muy preparados. Pero, por ejemplo, el salir a la montaña con la familia y tal, eh, y cosas así, me gustan bastante. Antes de más joven, me gustaban mucho las motos, tenía motos, corría bastante con motos. Pero tuve la mala suerte que se mató un amigo. A los dos meses se mató mi primo. Y, y acabaron ahí. Acabaron ahí las motos para mí. Y lo vi claro. Que, que bueno. Ni uno ni el otro tuvieron la culpa. Y los dos acabaron mal. Y, y, y ahí se quedaron las motos para mí. Ya no quiero saber nada más de motos. Y luego las bicis. Que hasta que me disloqué el hombro. Que esto lo sabe Roberto. Que a veces hago así. Y se oye, ¡Crack! Porque me disloqué este hombro haciendo descenso eh, con, con MTB, con una mountain bike de descenso. Hacía descenso, pero desde que tengo las crías, que hace ya 5 o 6 años, he ido alguna vez por mi cuenta, pero ya no, ya no hago nada así fuerte. Ya se ve porque me estoy poniendo gordo. O sea, en estos años me he puesto gordo. Yo creo que ha sido dejar de hacer todo tipo de deporte y pff, me he inflado. Eso y por la gran cantidad de bebidas y mierdas que tomo, seguro. <laughs> Volvamos con el mundo de hardware. Gaming low cost, gaming low cost, dice Jorge <laughs> eh, Me encantaría ver ese vídeo con el arco <laughs> Llevo muchos años, eh, Izan Llevo desde que era chiquitito eh, Hola, ¿hay manera de asignar GPUs a máquinas Virtuales usando Windows como sistema madre? Sí, sí eh, George Tortu, esto directamente de... ¿Qué vas a utilizar? Hyper-V eh, eh, ¿Qué sistema vas a utilizar para virtualizar? Esto sería mi principal, pero tú puedes asignar núcleos del procesador, diferentes tarjetas gráficas, puedes asignarle hardware físico o lógico. Entonces tú puedes hacerlo, eso no, no hay mucho problema. Eh, MTGeek dice, igual para eso que eres un canal de blog. <laughs> ya tengo el canal principal, ahí está ahí muerto el de asaltador Mars, o sea, no, no lo suelo utilizar. No es algo que me llame mucha atención ir a grabar con una cámara y tal por la calle, o sea... Realmente tengo muchas cosas que hacer. En mi día a día hago muchas cosas de informática, muchas más de lo que veis aquí en el canal. Y también con mi familia y tal. Y uf, no sé. A lo mejor un día me voy a hacer las prácticas de tiro con arco o algo así y os enseño un poco diferentes tipos de flechas y cosas así y cosas que no tenéis que hacer para que cuando salgáis del campo de tiro nos pare la Guardia Civil y os meto la multa de 6.000 euros o os quiten el arco directamente por ir sin federativa con las puntas de caza montadas en las flechas sin llevar el arco en un carcal de seguridad y cosas por el estilo. O sea, que he visto aberraciones de auténtica gente Como cuando se da la señal para que nadie tire Y ir un tío a buscar las flechas En plena señal de que la gente está tirando Es decir, gente haciendo tiro al arco A las balas de paja Y ves un subnormal que se va a recoger sus flechas Y dices, pero, espérate hijo mío Que piten, sabes que te pueden pegar un flechazo Que hay gente que no... Pero bueno, otra historia eso Seguimos con la informática que me... Me, me, me voy, me voy que me mola mucho eh, el rollo ese. ¿Qué opinas de los programas multisead para jugar dos o más usuarios con un solo PC? MultiBox. Que yo recuerde se llamaban MultiBox. Se utilizaban mucho en juegos como el World of Warcraft. En el cual tú abrías un MultiBox con un Heller. Un MultiBox con un tanque. Y tres eh, box más de World of Warcraft con tres DPS. Esto antaño en Lich eh, King. En, en, en la antigua expansión. Y asignabas las teclas a todos los jugadores al mismo tiempo. Con un mismo teclado y ratón podías combinar esos cinco jugadores. Y tú me parece que lo que te refieres es eh, a directamente virtualizar dos ordenadores en uno. Que es el seat para tener dos juegos abiertos. Pues bien, se puede hacer sin problemas. La mayoría de ordenadores modernos soportan sin problemas eso. Pero creo que también se le denomina multibox. No lo sé. Pero bueno, que se puede hacer perfectamente. O incluso un mismo ordenador le puedes poner dos pantallas, dos teclados, dos ratones, dos escritorios virtuales y jugar cada uno un juego. Eso sí necesitas un poco más de procesador y de gráfica. Pero no hay problema. Eh, Hice antes la eh, precisión. No, yo nunca he matado un animal con un arco. Jamás. O sea. Eh, vale, tienes un, yo tengo un arco de poleas. De. de... De 95 libras, pero yo jamás he matado un animal. No me gusta la caza. O sea, no me gusta. Nada, lo dejo ahí. Soy animalista. No, no. Ni para comer. O sea, me como. como carne. Como carne. No voy a ser hipócrita. Eh, pero prefiero que las maten otros. O sea, yo no me veo con corazón de matar un animal. No, no me veo. ¿Tienes tienda de informática o a qué te dedicas a los demás de YouTube? Carlos. Carlos Fernández, tengo. Una empresa de informática. Yo tengo clientes y tal, pero yo no tengo tienda física. No tengo stock, yo no tengo cajas, yo no me dedico a esto. Cuando necesito componentes, los suelo comprar en CoolMod o en algún otro mayorista y, y de ahí pues me dedico. Soy autónomo y trabajo con tiendas, con alguna fábrica, alguna empresa así. Y aparte de montarles, gestionarles las redes, cualquier cosa que necesiten, también les hago algunos softwares a medida. Matías Cudiño dice, ayuda, tengo un i5-8600 con una integrada y no puedo hacer OC desde BIOS Aorus Z Gaming, solo hasta 4,7, está bloqueando en automático a la integrada, tampoco puedo ¿Has probado la actualización de BIOS de las Aorus? Hace un mes hubo una actualización que corregía algunos bugs y alguno era un bug del OC, de, del, del multiplicador Puede ser que sea eso o que tengas el modo turbo activado, el automático. ¿Sabes algo de la RX? Me gana? ¿no? Roberto, qué cabrón eres, ¿eh? Llevo semanas buscándola, pero no encuentro. Sí, sí, sé, sé que salió en una foto. Sé que salió en una foto y ya está. O sea, lo siento. No, no, no se sabe nada más. La mismo es tú, sé yo. Eh, yo que le no había preguntado algo, pero no me ha da dado tiempo a leerte. Oberon, perfecto, dime. Tengo web. Recomendación de placa para Pentium D 945. Hostia, tengo un PC para coleccionista, la placa está fundida, me ¿eh? piden una so extrema y algo más adecuado. Hostia, ya de los 945 ya uf, ni, ni, ni me acuerdo, ¿eh? o sea, pasa tan rápido. Todos los que seguís el canal y los que estáis en el directo os pasa como a mí que la tecnología avanza tan rápido que es difícil acordarse de, lo, de los procesadores que había hace cuatro años y de los modelos de placa base y otra pregunta que me gustaría que me contestaseis esta y otra pregunta en los comentarios os pasa como a mí que desde que han salido los Ryzen tengo un maldito puto lío en la cabeza con B350, B360, Z370, Z270, Z350 que yo ya no sé a veces de qué chip se hablo si es para Intel o para Ryzen porque a mí y a Roberto nos pasa lo mismo. Han denominado toda la gama Ryzen igual que los Intel, R3, R5 y R7, y los chipsets también de una forma muy similar. No sé si para confundir a, a los usuarios o para confundirnos a los que nos dedicamos al tema de la tecnología, pero... Ay esas dos cosas no sé si me pasan solo a mí o a los demás, os agradecería si lo ponéis por los comentarios y así me doy un poco cuenta de si soy yo solo o pasa más gente, porque yo a mí y a Roberto nos pasa, ¿eh? a veces estoy hablando de un chipset, digo el nombre y digo, hostia no, que este chipset es para Ryzen, estoy hablando de un Intel o este chipset es para Intel y es estoy hablando de un Ryzen, simplemente porque me, me han hecho un lío con, la, con las nomenclaturas o sea, a mí me han, me han hecho un lío en la cabeza las nomenclaturas este año y medio está siendo horroroso Con Megavolta Pascal y Polaris. <laughs> Mega Volta. Hostia, Megavolta Pascal Polaris. Me cago en la leche. Y falta Turing. Y falta Turing. Es que, es que lo mismo, lo mismo. O sea. Madre mía. Eh, eh, no podían poner nombres diferentes como hasta ahora, las HD, yo qué sé, cada uno, cada marca seguía sus nombres y, y, y ya está. Y felices. ¿Eh? no no que por pura estrategia de marketing de confundir al consumidor para potenciar las ventas, porque esto es así, ¿eh? O sea, esto no es algo que le podamos decir, aMD lo ha hecho mal, no, AMD lo ha hecho bien, coño. Eh, eh, nos ha confundido a todos, pero ha aumentado las ventas. Bueno, vale, también porque su producto vale la pena, eso también hay que decirlo. Pero en sí, en sí me refiero que. que. Que, que joder, que eso es un poco un lío, ¿sabéis lo que quiero decir? Que, que ha sido un poco un lío, ¿eh? Bastante, bastante grande. ¿Sabrías decirme qué placa comprarme de Ryzen con un procesador 2700X? Las. Eh, ¿Ves? Lo mismo. Ahora ya no sé si... Z370 no, está claro. Eh, la, las, las de gama alta de Ryzen. Hostia, ahora, ahora ya no me acuerdo. Ahora ya estaba hablando de este tema, y ya, ya no me acuerdo. Hostia, os lo juro, eh. Tengo un serio problema con eso, ¿eh? Y ahora con encima que han salido las Z390 y tal. Os, que es que eh, es, es, es un poco. un poco un lío. No, 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 Nando, Nando GTV, más de uno la habrá cagado por culpa de llamarlas prácticamente igual. No, os lo voy a decir yo. Esto eh, lo estuve mirando y, al menos con uno de los mayoristas que yo trabajo, que es Ingram Micro, es uno de los mayoristas más grandes de Europa, me dijo que la tasa de devoluciones por errores, de tiendas hablamos, y de profesionales, la tasa de devoluciones de lo típico, ostras, no es el modelo que tenía que comprar. Desde que aparecieron los Ryzen, que esto a lo mejor un, coño, un día tendría que sacar eh, que, que me pasen el PDF y enviárselo a Roberto, ha crecido un 196% con respecto a, a, a antaño, cuando había los AMD, los Bulldozer y tal. Es decir, casi un 200% más de tiendas que se equivocan a la hora de hacer los pedidos al mayorista por culpa de todo esto. Entonces, eso es, es bastante hardcore. O sea, ya digo, es. Claro, es. Ya has vendido la placa, pues muchas tiendas no la devuelven, pero otros sí. O sea, yo, si, si es una tienda pequeña y no tiene por qué tener stock, pues las devuelven. Ya sabéis que no todas las tiendas son coolmod, PC componentes y tal. Hay las típicas tiendecitas de pueblo, de barrio, que esa gente no puede permitirse el tener 5 millones de euros en stock en la tienda. O sea, van sobre la marcha. Eh, Asaltador, tomando esta fuente como referencia, VGA Supernova G3 850, ¿la recomendarías esta u otra? El PC, un Ryzen 7, Nvidia 1600 y dos discos. De sobra, Izan con esa fuente. O sea, de sobra, de largo. Pero si, si la tienes, eh, suficiente. O sea, tienes fuente para mucho tiempo. Miguel AF dice: Asaltador, ya te digo, si pasa deprisa. Me acabo de gastar 1000 euros en un PC nuevo con Ryzen 7. Cuándo quedará desfasado? En un año o así? No. Que aparezcan procesadores nuevos, más potentes, más rápidos, al mismo precio, un año. Que se quede desfasado realmente, a lo mejor tardas tres o cuatro años. Lo que pasa es que es lo típico. Siempre queremos la última tecnología en todo, en móviles, en ordenadores y en todo. Y esto es un. En Estados Unidos cómo se dice esto de los jóvenes con los coches de. Mi motor es más grande. El que, a ver quién se saca la chorra en, en la mesa antes, ¿no? Pues aquí yo creo que pasa lo mismo con los ordenadores. A mucha gente, no todo el mundo. Pero hay mucha gente que... ¡Eh, mira, mira! Me he comprado un i9 o me he comprado el último Ryzen y tal. Ah, hostia, qué guay. ¿Qué haces con el ordenador? Juego al Fortnite. Eh, ¿Cómo? Sí, bueno, para ver mails, cuatro películas en por DD y jugar al Fortnite. Para eso no necesitas un i7 o un Ryzen 2000 y pico, o sea, eso es absurdo. Eh, pero hay mucha gente que lo hace. Entonces, es lo que digo, a veces esto de comprar por encima de lo que necesitamos en el mundo de la tecnología es, es muy normal, es muy normal, sobre todo en los móviles, como os he dicho antes, pero muchísimo. Saca de chorra, mi motor es un 2500, y el tuyo, el mío, un 3500 V6. ¡Oh! ¡Corre más! No tiene por qué, porque es más peso para el coche, pero bueno. De mecánica ya hablaremos otro día, que mecánica sé muchísimo de mecánica, porque de joven tenía un montón de amigos y todos tocábamos muchas cosas de mecánica y ellos tienen talleres mecánicos. Que podría hacer a lo mejor tutoriales en mi otro canal sobre cómo arreglar cosas del coche. Últimamente le arreglé el alternador y también le arreglé yo mismo, eh, yo mismo eh, le he arreglado muchas veces cosas o las escobillas que se le cascaron al, al motor de arranque. Me cobraban 600 euros y dije: bah, como tampoco uso el coche, me lo arreglé yo por 5 euros, cambiándole yo las escobillas que compré por Amazon. Pues a lo mejor os puedo subir algún tutorial de esos de coche al otro canal que no utilizo para nada. A lo mejor a alguien le interesa. <laughs> Cómo hacer apaños rápidos y baratos. Asalta eh, José L. Sacristán Calonja. ¡Hostia, Calonja! <laughs> ¡Qué bueno! Asaltador en refrigeración líquida, mejor modo push o pull. Y en posición debería estar colocados los ventiladores: el soporte del ventilador hacia el radiador o al revés. Pues hay un vídeo en el canal en el cual está el Push and Pull, y la mejor configuración era Pull. Y en este caso, pues depende de la disposición que vayas a poner. Pero lo suyo sería: si lo vas a poner arriba de la caja, los ventiladores eh, tendrían que estar metiendo aire. O sea, la parte de abajo metiendo aire al ordenador para tener presión positiva. O si sacas el aire, sería caliente. Aunque yo eh, realmente después de unas pruebas que he hecho para un vídeo, un experimento que tengo que hacer, te diría que lo más recomendable es la refrigeración líquida en el frontal. Sí, ya, ya os lo explicaré. Marcos, no tienes tiempo para hacer tutoriales de mierda. <laughs> que ya lo he dicho, que no tengo tiempo, Roberto. Era, era irónico de que si os gustaría podía subirlo, pero si no, el canal está muerto. ¿Tú crees que tengo mucho tiempo de cosas yo? <laughs> eh, monitor que soporte PIP. Eh, ni idea. Asaltador, tampoco te quejes de cómo a algunos se les ocurra poner los nombres de los monitores. Nos vamos a hacer todos el asaltador. Tampoco te quejes que como algunos se les ocurra poner los nombres... No, 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 Verón Los nombres de los monitores ya son una locura. Antaño, tú decías, el Beng Modelo Tal. Ahora son P27SWF. P27SWV. P27SWB. Y cuando tienes que buscar la diferencia entre los tres modelos, te cagas en todo. Pero esto ya pasa con los Asus. Luego te vas a los BenQ y dices PW27. Y dices, ¿por qué coño el mismo nombre? Te vas a los de otra marca y el mismo. O sea, es que es una locura. En el tema de monitores, o sea, hay tantas referencias y están a veces tan mal descritos los nombres de los productos con, con lo que son. Que a veces es una locura, ¿vale? Ya sabemos que detrás del P27, pues por ejemplo, siempre significa pulgadas 27. Pero a veces es. Es, es hardcore, ¿eh? Las referencias en el, en el mundo de, del hardware son bastante hardcore. <laughs> bastante que te permito hacerlo directo, pero ¿esto qué es? <laughs> a ver, oye, hoy es un tema curioso, ¿eh? Es verdad, de esto no se suele hablar mucho, ¿vale? Gracias. Entonces, ¿para qué sirven los RAM? ¿De, de todo game? ¡Ostras! No sé a lo que se refiere. Hola, bro. Tengo 16 GB de RAM y Yo quiero poner otros 16 para tener 32. ¿Me van a subir los FPS en los juegos? No. <laughs> no. O sea, tener más RAM. Yo tengo 32 GB por el tema de Adobe, Premiere, Edición y tal. Pero con 16 para todos los juegos actuales tiene suficiente. 8. Se quedan corto en algunos juegos AAA, eso sí que debo decirlo. Pero con 16 ya tienes de sobra. Es decir, saltar más allá. Eh, si necesitas por tema de edición o como yo que tengo tres monitores, a lo mejor tienes un juego en una pantalla, el Photoshop en otra y el, yo que sé el Premiere en la otra, pues esa, ese extra de memoria RAM sí que te puede ayudar a que puedas seguir jugando y manteniendo esos softwares sin pérdidas. Pero si no es por multitasking hardcore, no se necesita más de 16 gigas. Enmel Rosa dice, Saltador, ¿tienes planeado hacer un vídeo de cómo minar ZKs bajo Linux? Hostia, pues eso sí es muy fácil. No, no tenía planeado, Enmel. Me lo apuntaré ahora en la lista de tareas. No, no tenía, pero algún día os enseño Simple mining, cómo funciona, cómo se instala y tal, y con eso minas lo que necesites bajo Linux. Vale dos dólares al mes, más que recomendado, y puedes gestionar tu rig desde cualquier parte del mundo. Es una maravilla. Eh... Red Corté dice: ¿Sabes, Asaltador, un tutorial de cómo alimentar tu PC con energía solar? No, pues yo ahora estoy alimentando los rigs de minado, una parte de ellos, con placas solares, que ya le comenté a Roberto, pero lo hice a lo Chapuza. Y tengo pendiente un vídeo, la que pueda lo hago, pero se podría. El problema es que para alimentar un ordenador, por la noche no hay sol, necesitarías baterías, eso carece mucho. Pero se puede mirar de hacer algo, se puede mirar, pero no conozco ningún tutorial específico de algo así. A ver. La Plaza del Pueblo, si queréis liaros a charlar, tenéis el formato. <laughs> Pero la Titan no es una gráfica. La Titan es una gráfica, sí. Eh, mira, Omar Enrique dice... ¿Qué laptop me recomiendas para programar? Por lo general, a día de hoy, con un i5 tienes suficiente. Y lo que sí que te recomiendo es una tarjeta gráfica de Nvidia. Básicamente porque vas a hacer programación en CUDA. Y como no tengas tarjeta gráfica de Nvidia en ese portátil, pues mal. Y en cuanto al modelo exacto, pues depende del presupuesto que tengas. Es que depende del dinero que tengas para gastarte. Asaltador, ¿qué prefieres tú en fuentes? Sea Sonic, VGA o Corsair. Sea Sonic, la gama alta. Físicamente son mucho mejores. Pero eh, me gustan también mucho las Corsair I. E. Es decir, las de serie I que tienen ese USB que conectas a ordenador y puedes monitorizar tu fuente de alimentación. Pero si me hablas pura y duramente de electrónica, mi orden sería Sasonic Corsair EVGA. asado en los 32 GB de RAM. También estamos los que manejamos información para documentación y demás. Los navegadores comen RAM que da gusto. Mira, los navegadores. ¡Uyo! Hola aliada, adiós al directo No, vale, los navegadores No comen RAM, actualmente Solo se come 6 gigas Solo, solo 6 gigas He llegado a ver 17 gigas de RAM Del, del, del Chrome Vale, hay 58 pestañas eh, Sí, Pero, pero, joder que son 6 gigas Que es que decimos que para juegos Necesitas 8 y, y mal Mal andamos, por cierto vamos a empezar a abrir Pestañas Vamos a abrir pestañas. No sé, vosotros no sé si lo veis, pero lo vais a ver así mejor. Esperad, bajo un poquito la ventana. ¿Así lo veis o no? No, no lo he visto ya, espera. Ahí sí que lo veis. Vamos a abrir pestañas. Vamos a abrir pestañas. Y vamos a hacer una prueba rápida. Oh, mira, ya no me abre más pestañas. ¿Lo veis o no? Ya no abre más. Vamos a volver a administrador y dice: 59 pestañas. No, no, eso es imposible. Se ha abierto 800.000 más ¿Lo veis o no? Hay un extraño bug ahí Básicamente porque son pestañas neutras No tienen nada Quizás si hicieran todas hardware Esfera, eh, pues a lo mejor A ver, abrimos dos con hardware Pero para que veáis que las pestañas neutras No tienen consumo, ¿veis? Las pestañas neutras no tienen Entonces solo las que tienen algo Es decir, lo que cargan esas pestañas es lo que se carga en memoria Y lo que te contabiliza aquí algo cuanto menos curioso. Esto me lo habían explicado. Nunca había hecho el experimento, pero... Mira, pues me voy a sacar una pestaña aquí. Y me voy a cargar todo lo demás. Toma, ahí. A saco. Y así lo vemos como ha caído ahora. A 43, pero siguen siendo 5 gigas. Eso es un absurdo. Eh... Uy, mira, Mr. ya hace una pregunta muy interesante. Asaltador, ¿cómo dan abasto las LAN party y tanto PC y que no se les caiga la conexión? Además que máxima velocidad es un giga y pueden interconectar todo. Pues la respuesta está en las T1. T1 es un tipo de conexión. No sé si saldrá por aquí, ¿no? Parking T1, T1. T1. T1, eh. Optical. Eh. Bueno, vale, claro, las T1 eran mil pares de cobre y el equivalente en óptico, bueno, da igual. Serían mil fibras ópticas, por ejemplo. Eh, todo esto depende de si están conectadas al mismo centro de datos, tú puedes balancear la carga de esas mil conexiones. Es decir utilizarlas en modo virtual como si fuera una única conexión mediante túneles virtuales y de esa forma sumas la potencia de diferentes eh, fibras ópticas hasta conseguir una mega señal super bestia eh, y luego todo eso pues con switches suficientemente buenos y gestionables que cada switch pueda capar en su puerto un máximo de ancho de banda se hace un balanceo de carga se hace un repartimiento correcto de los puertos tcp/ip a sus destinos, a sus ordenadores de destino. Y de esa forma se monta un LAN Party Con un software detrás de 200.000 euros en switches y cosas así. No, es que no hay mucho más. <laughs> eh... Vamos a buscar si hay información. Lamparty hardware, a ver. Imágenes. No, hombre, no. Mira, por ejemplo. Bueno, pero esto sería un poco antiguo no veo, no, es que normalmente en las LAN Party no sé por qué no dejan ver esto y no lo explican, Anta, antaño en las primeras LAN Party te explicaban todo el por qué y tal, pero ahora ya veo que no pero bueno, básicamente será uno o dos racks en los cuales estén todo ahí puesto control más T, atajo para abrir, sí, bueno control más T es atajo para abrir, pero es pestaña neutra también, no, yo quería solo por el experimento del ratón el clicky ahí en el directo mola más, no, se ve mucho más molón eh... <laughs> Con lo del navegador, ya te digo yo que 32 pestañas en el Chrome y unas cuantas con vídeo. Uy, sí, sí, como tengas abiertas unas cuantas con YouTube. Eh, eso, eso es un absurdo, eh, eso es un absurdo muy, muy grande. Uy, qué poquito ya me queda, estoy abajo del todo, no hay preguntas. Me estáis dejando sin preguntas ni respuestas. Aprovecharé para beber algo. Hostia, segundo monster que me jinco y me tengo que ir a dormir pronto. Menos mal que, no sé, la mujer me ha comprado estos que son. Cero azúcar, cero calorías. Eh, 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 y no, no despiertas nada. Será hasta cero cafeína. A ver. <laughs> tengo un serio problema, ¿eh? Con los monsters. Tengo un serio problema. A ver. Juego bastante. La, la tengo ahora a la venta. Hostia. Juego bastante. La tengo ahora a la venta. Si la vendo bien. Y me intento comprar la 1080D. Si no, la venderé después de las 1100. Ni me pillaré la 1170. Si sí, eso, gracias. Eh, eh, si me intento comprar. No, no, hostia, no entiendo. No entiendo la pregunta. Sé, juegas, entiendo que tienes una tarjeta gráfica, pero no entiendo de cuál vienes a cuál quieres ir. Sí, MT Geek, lo sé, pero aún así... Eh, los nodos de fibra óptica tienen sus limitaciones. No es en cuanto al ancho de banda total, sino a la virtualización mediante puertos. Es decir, si tú coges una sola fibra óptica, conectas 80 ordenadores y todos utilizan el puerto 80 para HTTP. Verás que ese puerto colapsa, sobre todo en el router. Ya no de por sí en la fibra óptica, sino en el router, normalmente colapsa. Para evitar eso, se cogen múltiples eh, fibras ópticas. Sorry, he entrado así en modo muy serio, pero es para. Poder hacer una gestión bastante mejor de, de los túneles virtuales del protocolo TCP/IP y, y de esa forma no saturar los equipos. Por eso se cogen varias conexiones antes que una muchísimo más grande. Y en el tema de las fibras ópticas también, no sé si existe el bonding entre fibras ópticas, pero sé que si sí están conectadas al, al, al mismo, al ONT, no, al, a lo que hay al otro lado del. Joder, ¿cómo se llama? Da igual, lo que hay en el otro lado, la centralita de, 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 de telefonía, al otro lado de la ONT hay un aparato que es el que inicia la red óptica. Si todos los switches, todas las placas que se conectan en ese, en ese rack son consecutivas, tú puedes sumar esas fibras ópticas y aumentar el ancho de banda, como en las RSI o como las ADSL, lo que se conocía como bonding. Mister Javicioso dice, ¿cuánto tiempo calculas a Saltador en pegar el bajón de las gráficas de serie actual? Pff, no lo calculo, o sea, ya debería haber bajado. Lo que pasa es que Nvidia, como no tiene competencia, le da completamente igual. Entonces, es difícil ya, yo creo que hasta que no agoten el stock que tienen y pongan en venta la siguiente serie, no veremos un, una bajada. Y no la veremos en la siguiente serie, la veremos en la actual. La siguiente serie yo creo que va a venir al mismo precio. Pero 2019 se plantea interesante. En 2019 seguramente AMD sacará tarjetas gráficas nuevas. Intel entrará en el mercado. Samsung es probable que entre en el mercado. Y en ese momento sí que es probable que podamos empezar a ver cómo las tarjetas gráficas van bajando de precio. Harto eh, dice, ¿cómo sabes tanto? No, no, no. Realmente yo no, no, no sé tanto, no sé tanto. O sea... Sé, sé bastante sobre lo que me he dedicado en mi vida, pero hay otros aspectos que no sé. Por ejemplo, eh, del tema de programación, yo no soy un experto. Sé programar, pero ya lo he dicho muchas veces. Un programador, lo que tardo yo en hacer una hora lo harán 10 minutos. Eh, el tema de, eh, de inteligencia artificial tampoco lo tengo muy controlado. Eh, tengo un, una serie muy específica controlada y yo soy del mundo del data center. Yo lo que más controlo es sobre sistemas operativos y servidores y servicios. O sea, no. No sé, tampoco tanto, tanto, tanto. Bueno, los racks. <laughs> ha oh, oh, oh. saltado cuál es la capacidad que puede un proveedor ofrecer a un evento. Por ejemplo, 100.000 personas con un gigabyte no da suficiente. ¿Cuál es el tope? Lo que quieran, o sea, es ir metiendo fibras y fibras y fibras. O sea, da igual. O sea, el ancho de banda total... Eh, dependerá de la troncal de la centralita. ¿Cómo lo explico yo esto? Hasta la centralita que tengáis cerca de vuestra casa llegarán X fibras ópticas. Eso luego se balancea y se reparte en fibras ópticas más pequeñas hacia los usuarios finales. El máximo que pueden dar en una LAN Party es esa troncal. Eh, eh, ese. ese. El, o sea, el 100% de la carga que pueda soportar esa central. Que no creo que lo hagan, pero es eso. Lo que pasa es que normalmente las LAMPARTY se hacen en ciudades donde las centrales tienen bastante más ancho de banda del que utilizan, por previsión de futuro. Entonces toda esa previsión se utiliza en las LAMPARTY. Linus subió un vídeo mostrando el tema de las conexiones de LAMPARTY. Cristian Mateo Teixeira Ruiz. Yo tengo fotos de una LAN party de las primeras que se hizo en España, en la cual estoy yo ahí al lado de todos los equipos, pero eso no me sirve como vídeo. Pero sí, sería una buena opción si puedo eh, ir a una LAN party. Los x86 tienen futuro, la arquitectura x86 supongo que te refieres, Joker, ¿no? La, los x86, la arquitectura x86 pues ha cumplido 40 años, pero creo que Intel poco, o sea, ya, ya sabe que poco a poco va a tener que cambiar. Ha cumplido ya su, su boom en la historia y, y la verdad es que increíble. Por cierto, se basa en la arquitectura por Neumann. Ya hablaremos de eso más adelante. Neumann, ya claro, Neumann, te... ya claro. Hostia. No sé, no sé, no sé a qué va eso. El 8700K funciona el chipset Z200. Z170 y Z200. Con un fir, O sea, con una BIOS modificada, sí. Si no, te tendrías que ir a la serie 300 de chipset. ¿Crees que el Kraken G12 con una corsera H55 iría bien para mi 1070 Superclocket? Es que ahora me pone 80 grados jugando. Que la Kraken... Kraken G12. Hostia, lo que no sé es si la compatibilidad no la sé, ¿eh? Ahí más pillado, o sea, lo desconozco. Es que, o sea, sí, o sea, iría bien, pero la compatibilidad no la sé. Tendrías que mirar el ensamblador de tu tarjeta gráfica eh, y, y, y mirar si es compatible, es que lo desconozco. Y la H55. Mm. De todas formas a mí no me gusta este, este tipo de refrigeraciones para o sea, vale, con la Corsair ya supongo que no, porque veo que es de CPU. La otra sí que veo que es más de GPU. ¿Vale? La otra ya veo que tiene accesorios para GPU. Supongo que con la NCTXT. podrías pues tendrías que mirar si es compatible. De todas formas, los kits all in one para las GPUs no son buenos. Y os explicaré por qué. El conjunto este de eh, bomba, depósito, bloque, todo junto. Eh, por lo general abajo, si habéis visto el último vídeo, se enseñó una foto, en, el mismo, en la misma placa de cobre por encima hay una junta de goma. Esa junta de goma tiene unas temperaturas máximas. En una CPU es muy difícil que esa placa de cobre supere los 80 grados. En una GPU no es tan difícil y disparatado. Si eso supera cierta tolerancia de temperatura... Eso dilata, dilata como una mala bestia, y el cobre también, y puede provocar pérdidas. Os lo digo porque he visto más de una vez gente que ha reaprovechado kits All-In One de CPU y los ha puesto en gráficas, ¿vale? Hablo de gráficas viejas, que tenían un mayor consumo, y al cabo de un año han empezado a notar que en los tubos había algo blanco, y es de, 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 de la misma pérdida del tubo que va generando una gotita por fuera, se seca, se evapora y va dejando el tubo de color. Entonces, no lo sé. No lo tengo yo muy claro. <laughs> yo para esto un bloque K-Water Blocks y una custom. ¿eh? Yo antes que una all-in-one de estas para gráfica, tiraría por algo más custom. Pero bueno, sí, te solucionará el problema de temperatura. O sea, directamente. No es pregunta. Hay que modificar el 8000 como se hacía con los Xeon para el socket tapando los contactos. Sí, sí. Carlos, eh, sí que he visto que hay las bios modificadas y he visto que se les pone un celo en varios pins para que, para que funcionen. Pero que funcionen no significa que sea correcto. Esos pins son los pins de la alimentación suplementaria de X cores. Entonces, sí, puede funcionar, pero perderás capacidad de overclock y tal. Pero bueno, que sí, que sí, que, que funcionar funcionan. Vamos. El M2 más rápido superaría un obtain. Eh, sí. No. <laughs> no, obtain es más rápido que los M2 eh, Obtain actualmente, pero claro, es que hablamos de la serie profesional, que son las memorias, no los, los módulos de caché, y son más rápidos, pero vale muchísimo más, vale muchísima más pasta. No, no sé si merece la pena. Isma Darius dice, pues esfera, continuando con lo de antes, si desactivo el anti me quedo sin antivirus. No sé si es muy seguro, es lo que me quiero descargar un antivirus de internet, aparte si compro algo. Bueno, realmente es un proceso del mismo antivirus de, de Microsoft. Claro, si lo desactivas pierdes esa capacidad del antivirus. O sea, es que el antivirus está para ahí por algo. Eh, la típica pregunta que me hace la gente, ¿necesito comprarme un antivirus? No, el de Windows ya es más que suficiente, hace mucho tiempo que lo digo. ¿Un antivirus hace que pueda ver todas las páginas del mundo? No. Un antivirus se va a comer con patatas cualquier virus nuevo. Tal cual. Lo que es una seguridad extra para cuando un virus ya ha sido detectado, su código identificado, se añade en las bases de datos de antivirus y por tanto, pues ya tienes menos probabilidad de cogerlo vale a lo mejor eres tú el primero en coger o en chuparse ese virus pero eso es muy difícil pero son por decirlo así la primera línea de defensa para todos los virus conocidos es desaconsejable trabajar sin antivirus y menos cuando estás conectado todo el día a internet últimos minutos chicos va dos minutillos o así última tanda de preguntas si tenéis preguntas va rápidas rápidas vamos a darle caña no me he puesto límite a un presupuesto pero tampoco, no, no sé de qué va hecho tengo un I7-8700K con el Fantex PHD, me, me llega a 85 grados. ¡Hostia puta! Deberías mirártelo. Deberías mirar. Oche, 85 grados es mucho, ¿eh? Es mucho. O sea, ya está rozado. O sea, ahí ya, ya el procesador empieza a tener un estrangulamiento térmico en thermal trotting importante. Asaltador, a ver, tu opinión. ¿Sasonic Prime 650 Gold? O la EVGA g 650 Gold. Estamos debatiendo. O danos otra alternativa. Uh... La VGA no la he probado. La Seasonic Prime sí que la he probado, Ethan. Y, y al menos es la única que te puedo recomendar. Y más con las actualizaciones casi diarias de Windows Defender. Apoteósico. Asaltador portátil fino, barato para jugar. Alguna cosa y contenido multimedia. Uf, barato no. Barato no. O sea. Todo no puede ser en esta vida. Necros, muy buenas Necros. Dice Saltador: ¿Qué te parece que perfore la parte de arriba de la caja Noxhammer TG para ponerle una refrigeración líquida? Perfecto. En el canal hay un vídeo muy antiguo de una antigua caja Tech que tenía yo y con una Dremel le hice un agujero y le puse un ventilador arriba. O sea, puedes hacerlo. Tan fácil como coger un papel, haces el patrón de los ventiladores y los agujeros de los tornillos, ¿vale? Esto co coges el papel, lo pones encima al radiador, calcas con el lápiz, coges tinta de carrocero, pegas el papel arriba de la caja, lo centras bien, lo pones ahí y ya puedes eh, pasar ese calco con un rotulador permanente a la caja para luego cortar con la cremer y tal. Es bastante sencillo. Asaltador, ¿crees que es necesario un antivirus en Windows 10? El, de mi, el mismo de Windows 10 ya es suficiente. Eh, ¿Cómo bajar el ping en Fortnite? Porque me da muchas subidas y puede que llegue a 1000 de ping fácilmente. Hay un vídeo en el canal que os hablo de las DNS y cambiarlas. Hay las de Cloudflare, pero también tenéis las ya clásicas y conocidas DNS de Google: 8.8.8.8, 8.8.4.4. Que por lo general suelen tener menos latencia que las DNS de vuestro ISP, del que os da la conexión a internet, y que suelen mejorar un poco la conexión. Si no, otra forma sería hacer una especie de VPN, un túnel virtual contra el servidor de Fortnite y reducir la latencia, pero os lo aumentarían otras cosas. Y luego, por otro lado, podéis también jugar con el QoS del O sea, del servidor, del router. QoS es Quality of Service. Y lo que sirve es para que le digamos al router qué software debe tener preferencia sobre otro a la hora de conectarnos a internet. Pues si vosotros en el QoS, en el Quality of Service del router, le decís que ese ordenador bajo ese puerto debe tener preferencia cuando juegues al Fortnite, el resto de la gente de tu casa o de conexiones a internet pasarán a un estado secundario y tu Fortnite pasará al estado primario y por tanto reducirás el lag con respecto al servidor de Fortnite. Pero que te sirva. Si acaso un día hago un vídeo de Quality of Service y cómo mejorar la conexión en videojuegos. ¿Hay diferencia en poner refrigeración líquida All-in-One con tubos hacia arriba? o darle la vuelta al radiador para ponerlas abajo y utilizar combinaciones de distintos ventiladores. Combinaciones de distintos ventiladores, no. Jugarás más o menos con la presión, el caudal y variará un poco la temperatura. El poner el radiador arriba por encima de la bomba es bueno. Burbuja de aire arriba. Radiador por debajo de la bomba, malo. Si hay una burbuja de aire, se irá la bomba, se cascará la bomba de la refrigeración líquida. Espero que eso te sirva. GPU máxima para un i3, 3770. Puedes meterte tranquilamente una 1080, ¿eh? ¿Crees que menos, ¿crees que menos de 500 euros? No sé. No sé a lo que se refiere eso. la quieres saber? Eh, ¿The Witcher 3 me iba bien o me fallaré? No sé. ¿Hay diferencia por el refrigeración? Hostia, ya la ha contestado esta. ¿Qué opinas de este presupuesto para renderizado y diseño? CPU de 1950 Asus Prime x, x G Skill de r tele 16 VGA 1080 t además del típico SD, Seagate IronWolf NAS, etcétera. Perfecto, Javier Del Pino. Sí, un equipo caro, pero bien. Pues al finalmente te descargo un antivirus de internet, recomendado uno. Que no, que no, que no te descargues uno, Isma, que el de Windows ya va bien, que los otros son peores, que, que... Vas a salir de Guatemala para irte a Guatapeo. Ya te lo digo yo. Deja el de Windows. Carlos y ¿está genial entonces que funcione? Para quien no quiera hacer OC como yo, ¿está genial? Habría que hacerle unas pruebas de rendimiento respecto a C 370. Ah, bueno, claro, si no vas a hacer OC y tal, claro. No, no, rendimiento, el chipset, eh, realmente el chipset de cara al rendimiento de un procesador, estamos hablando de un 0,5, un 1% como mucho, es muy poco. Eh... Vamos a ver, cerramos que ya es hora, no, pues ya lo dice Roberto, saludos, buenas semanas, saltador, cofasa, Roberto, vale. Pues chicos, 11 y 4, 11 y 4, 226 personas, 183 likes, muchísimas gracias a todos por estar otro domingo más aquí, otra noche más aquí, aguantando un poco la turra, digo, la hora del hardware. Y nada, eso, que espero que descanséis, que durmáis bien, que vaya bien la noche, que vaya bien la semana. Esta semana os voy a traer alguna que otra cosa, vídeos un poco diferentes. Alguno cae, seguro. Y aparte, pues un par de análisis y tal, y algún vídeo de pizarra interesante que me habéis pedido. Ya está, chicos. Muchísimas gracias a todos. Agradeceros una vez más que hayáis estado aquí otro día. La verdad es que no hay palabras para agradeceroslo. Y ya está. Con esto me despido y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!